Hola, bienvenido a todo el mundo. Es un grandísimo placer para mí la charla de hoy porque he invitado a un maestro que sigo desde que era muy pequeñita y bueno, fue uno de los maestros pintores y maestro del dragón para mí, de los que descubrí cuando era muy pequeñita yendo a la biblioteca y bueno, a través de esas portadas de libros de fantasía. Descubrí la figura del dragón maestro, la que importa de verdad, la que sigo yo y apoyo yo. Y con el paso del tiempo he ido descubriendo que compartimos muchas cosas. Y hoy se ha dado un momento muy mágico. Ha accedido a charlar conmigo un ratito y vamos a compartir muchas cosas que quizá no se hayan contado en otros lugares. Así que sin más dilación, muy, muy bienvenido, Ciruelo. Muchísimas gracias por estar aquí en mi espacio. Muchas gracias a ti, Recóndita. Es un placer poder charlar contigo y que otros nos escuchen. Pues, a ver, primero tenía alguna cosita preparada aquí para preguntarte. Acerca de, bueno, aparte de los cuadernos y cosas que he visto yo, que digo, esto tengo que comentarlo con él. Pero, bien. Por ejemplo, ¿quiénes son los dragones o qué son para ti? ¿Qué sientes o cómo empezó esa llamada de los maestros? Bueno, no hubo un comienzo. Yo siempre digo que yo estoy haciendo ahora lo mismo que hacía cuando era muy pequeño, porque desde que tengo uso de razón me atraen mucho las cosas, los universos fantásticos, los universos del pasado, incluso de los dinosaurios, que son animales míticos, pero al mismo tiempo fueron reales, y todos los universos fantásticos que no existen, por así decir, entre comillas. Me atraían muchísimo desde pequeño, los dragones entre ellos. Sí que hubo un momento muy clave que fue cuando me vine de Argentina, porque obviamente nací en Argentina, y me mudé a Barcelona en el año 87. En ese momento empecé a trabajar para una editorial que editaba literatura fantástica, que era la editorial Timun Mas. Y ahí la literatura fantástica que ellos editaban, que era principalmente traducir libros de escritores americanos sobre todo, tenía la figura del dragón como principal en todos los libros. Entonces ahí me empecé a especializar y al mismo tiempo me encontré con Barcelona, que es la ciudad del dragón. Cataluña es el lugar del dragón en realidad, porque tiene la figura de San Jordi, que mata al dragón como un símbolo, que luego hablaremos acerca de este símbolo, pero todo Barcelona era dragón, más que San Jordi. La ciudad y la gente habían tomado la figura del dragón también como un símbolo, por así decir, ¿no? Porque en las fiestas populares la gente se disfraza de dragones, de drags, que con los fuegos artificiales emulan este poder del dragón y el fuego. Así que en ese momento empecé a especializarme, a investigar mucho más acerca de esta figura en Europa, ya estando en Europa. Podríamos tomar ese punto como un punto de inflexión importante, pero como ya digo, todos estos universos fantásticos de los seres que son como espíritus del bosque, espíritus de la naturaleza, hadas, duendes, sirenas, dragones, todo esto me fascina desde toda la vida. Entonces, bueno, si vamos concretamente a hablar sobre dragones, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo de ellos. Hay mucha gente que me he encontrado a lo largo de mis años de exposiciones o de presencia en ferias en diferentes partes del mundo. Hay mucha gente que los ve o que los
de algún modo se comunica con ellos y me cuentan cosas. En mi caso, mi relación con ellos es directamente a través de mi imaginación y de verlos con los ojos cerrados. Ese es mi contacto, esa es mi relación. Lo que pasa es que es muy fuerte, porque los veo tan claramente que los puedo pintar como la gente ve que yo los pinto, que es de un modo muy realista y llenos de detalles. O sea que realmente tengo esa visión interior que me da la imaginación muy clara, y puedo percibirlos muy claramente desde ese punto de vista. Está la imaginación que usamos para la fantasía, la mental, y la imaginación de visualización o conexión. Y para mí esa es la que tienes tú. Porque cuando vi en directo, ya plasmado a Hope Silwin, que es a quien tienes detrás, el paisaje más que nada, algo me dio en el corazón muy fuerte de ver el lugar, el paisaje, que está en los libros, pero sin embargo al verla, es decir, cuando pintas al óleo transmites esa energía que se plasma en la pintura tradicional, y ese lugar, esa nube en concreto, sobre todo el lugar, me dijo algo muy fuerte. Y bueno, fue cuando te comenté, tú viajas de alguna manera a estos lugares porque existen, fírmelo. Y fue muy, muy bonito para mí encontrarte en aquel evento, a ti y a la familia. Fue muy bonito para mí. Y en este caso, bueno, fue Hope Silwin, pero están todos los demás y todas las demás ilustraciones, que de eso vamos a hablar. Y dime. No, bueno, te quería decir que la otra parte de, digamos, del arte es la gente que lo percibe, como en tu caso, que también tienes una inmensa sensibilidad para percibir todas estos universos de los que hablaba. Además, porque eres una gran artista. Yo también te conocí en ese momento que nos habíamos encontrado en San Sebastián, era. Sí. En un evento. Y conocí tu arte, que obviamente demuestra que eres muy sensible, eres muy perceptiva, tienes una inmensa antena puesta hacia esos lados, compartimos esos universos. Y además tienes un grandísimo talento artístico. Así que esto es lo que ocurre con el arte. Uno, como artista, lo que plasma tiene mucho que ver con la percepción de uno mismo, tiene que ver con cosas que uno plasma porque percibe, pero no es tan consciente uno mismo muchas veces. Y la otra parte es la gente que recibe, el público, que también tiene su percepción. Y muchas veces el feedback que me da la gente que lo percibe, como en tu caso, me explica cosas sobre mí mismo. Porque hay veces que yo, como artista, percibo cosas, las pinto, pero no termino de entender qué es lo que está ocurriendo o de hacerlo consciente. Y la respuesta del público me termina de completar esas cosas que ocurren, que son muy mágicas. La palabra aquí pinta bien lo que vamos a hablar en gran parte hoy, que es la magia también, ¿no? Que son estas cosas que no se pueden explicar, por eso las expresamos a través de imágenes. La imagen en realidad termina de completar una cantidad de conceptos que verbalmente no podemos llegar a capturar, ¿no? Es cierto, sí. Porque las palabras a veces se quedan cortas, o incluso he sentido a veces que aún no existen para explicar algo. Una sensación, una imagen, exacto, un lugar en el que he estado y cómo era. Es que no lo sé, y me pongo a llorar de... aún no existe el vocabulario humano para describir algo así. Y es al final. Hace falta mucha poesía. Sí. O simplemente pones la mano en el pecho de esa persona de a ver si logro transmitirte esa energía que he sentido. Sí. Bueno, literalmente, el que más me ha gustado y me ha llegado es Hadas y Dragones, y se titula El arte también. El arte es magia.
Exactamente. Bueno, ahí está Ángelo. Bueno, Ángelo. Sí, sí, es él. Yo es que los veo a ellos y a veces se me olvida el nombre del personaje. Kume. Kume. ¿En algún momento se ha llamado Angus? ¿He leído o lo he visto? Sí. Cuando empecé a escribir la historia, que fue alrededor de 2003, se llamaba Angus al principio, pero más adelante, cuando la historia fue tomando cuerpo, sí, pasa. Todo este libro, cambiaron muchas cosas. Una de ellas fue la locación. Realmente lo que ocurrió en esta historia fue que pude unir un montón de cosas. Una de ellas, el tema de la locación, es que yo quería hablar acerca de las hadas, los dragones y todos estos seres fantásticos que ocurren en las culturas precolombinas de América, o sea, y sobre todo en Sudamérica, que es de donde yo vengo y de donde conozco más, digamos, cuestiones por amigos y gente que tengo en común con estas culturas. Ah. Y yo quería hablar de eso porque donde yo me muevo, desde el año 87, que es en Europa y sobre todo en Estados Unidos, no se conoce nada de este universo fantástico y mágico y mitológico de las culturas precolombinas. Así que dije, bueno, en este libro voy a poner esa información que falta. Entonces me centré, digamos, en unas culturas, hice una mezcla de lo que son las culturas aztecas, mayas, incas, aymarás, o sea, pre-incas incluso, y luego patagónicas, o sea, mapuches y tehuelches. Sí. Entonces ya tomé nombres y palabras más relacionadas con estas culturas. Entonces, Angus, que era un nombre bastante británico, bastante irlandés, creo. Y tiene las letras de Ángelo. Sí. Juegas mucho con eso, que está muy chulo también, porque imbuye mucha energía en las letras, en las palabras. Sí. Claro, los nombres en sí. Entonces, claro, los protagonistas principales de mi libro eran mis hijos, Ángelo y Liz, que los dos aparecen como personajes de la historia. Entonces, por eso digo que este libro en realidad compendia un montón de conceptos que para mí son muy naturales. Luego vamos a hablar un poco más. Y empezaba con digamos, la presencia de mis hijos, que también es un poco lo que ocurre en el libro, porque Ángelo, desde que nació, era un fanático de los dragones, y más allá de lo que aprendió en casa, yo veía que él traía de otro lugar de antes, traía esa pasión por los dragones y los dibujaba y hablaba de dragones y caminaba como un dragón. Bueno, entonces un poco lo que ocurre en la historia tiene que ver precisamente con él. Y con Liz, que tiene el papel de Isala en la historia, y tiene también esto que hablaba antes, que es resumir un poco todo el conocimiento ancestral de estas culturas precolombinas, que son muy, muy similares a las culturas ancestrales de todos los lugares del mundo, y me permitía a mí contar todo esto que yo tenía como conocimiento de un montón de cosas en forma de un cuento de hadas y poder expresarme en cosas que me interesan personalmente, ¿no? Y se nota que, bueno, para quien no lo sepa, la propia editorial es de casa. Sí. Y así es algo muy inteligente porque no te cambian nada. Que yo lo he intentado también en algún momento, es que habrá que corregir, habrá que cambiar, habrá que... El mensaje se va. Se va el mensaje o la imagen o cambiar algo de esto solo por marketing, que es más estructurado, que me parece muy bien en ese aspecto. Pero lo que quiere contar o ofrecer ciertas personas de es que esto es así. Y me da igual que si no siga un canon, ¿no? Y hay veces que la energía o el mensaje desaparece o se tergiversa,
se cambian muchas cosas. Entonces, la gran bendición que tienes también en eso es que no se ha cambiado nada, y para quien desee aprender o sienta estas cosas a otros niveles, va a saber leer de verdad, no solo el libro en sí. Y es lo que más me ha maravillado a mí, porque además del libro hay cuadernos. Pondré algunas imágenes con tu permiso. Sí, claro, claro. Y, y bueno, está el cuaderno de sueños, donde los palíndromos, que es que juegas mucho con las palabras. Y me gustó mucho de este, que me di cuenta que todas las que pusiste, la de Dios, oíd, yo soy luz azul, ojo rojo, soy Dios, somos. Me gustan las frases simétricas y estoy seguro que guardan un tremendo poder secreto. Yo veo a los palíndromos como imágenes. Las frases simétricas me parecen dibujos y sé verlas al revés. Toda esta frase de Dios oíd hasta somos se leen al revés, y sé verlas al revés, también sé verlas al revés. Sí, eso es increíble. ¡Qué guay! Sí. Bueno, justamente hablábamos acerca del poder de los nombres y de las palabras. Y aquellas palabras que son simétricas, o sea, palíndromos, que se pueden leer de un lado y del revés también. Yo, como artista visual, las interpreto con un poder especial, ¿no? Y no solo yo, bueno, o sea, esto me, no sé cuándo me habré dado cuenta, de cuando era muy pequeño, ¿no? De que hay palabras que se leen de un lado y del otro igualmente. Pero cuando más adelante fui aprendiendo, me di cuenta de que sí hay, en las culturas ancestrales había este concepto también. Hay muchos conceptos que existían en las culturas ancestrales y que quizás en estas culturas actuales que vivimos se perdieron. Y eso es un poco mi trabajo, ¿no? De recuperar ciertas cosas que había en el pasado y que son valiosas. Pero bueno, como artista visual, obviamente, veo que hay una cuestión mágica en estas sí. palabras y me parece que sí. De hecho, cuando uno lee acerca de la magia, de la alquimia, de los grandes magos, se manejan mucho con estos pequeños códigos, sí. Que son los que encierran y ciertas cosas y desencadenan ciertas magias a partir de estas pequeñas cosas, ¿no? Sí, sí que es cierto. Además, si nos fijamos, todo lo que son hechizos, cánticos de magia o literalmente encanto, tiene que ver con el canto y con las palabras, sobre todo porque tienen muchísima potencia, y si le generamos una melodía, la tiene más. La música también es magia y es como una simbiosis que ya... Y bueno, la imagen del dragón, del maestro, los maestros dragones, siempre también se cuenta que les gusta la música, la poesía, todo lo que es recitar también palabras, palabras y música, todo coincide muchas veces con esto, y la numerología claro. también, que me Exacto. me he dado cuenta en el libro que muchas cosas, porque yo también tengo esas cosas de ver fácilmente de números y casi todo suma 7 o 13, y en la historia de hadas y dragones hay muchísimos puntos de estos así, y es muy sí. curioso y muy mágico, claro. Sí, 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 a mí me parece justamente... La magia me parece muy divertida, o sea, en el sentido de que el arte, el dibujo, la principal cualidad es la diversión. Diversión en el sentido más sagrado del término, ¿no? O sea, el juego para mí es sagrado. No estoy diciendo diversión como bajarle el poder a algo, ¿no? Sino todo lo contrario, de ponerlo en relieve, el tema del juego y de la diversión como algo sagrado y que tenemos que cuidar y cultivar. O sea, no podemos pasar ni un día de nuestra vida sin disfrutarlo, porque tiempo que no lo disfrutamos es tiempo perdido. Y lo digo porque en esta sociedad en la que vivimos,
que son sociedades de producción y consumo en las cuales la gente está acostumbrada a hacer un trabajo, una tarea diariamente que no le gusta, que no le involucra personalmente, y se pasan muchas horas del día, digamos, trabajando en algo que no les produce ningún placer, quizás incluso los agobia o los aburre. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como nosotros artistas es disfrutar del trabajo que se hace cotidianamente, y en ese sentido precisamente lo que es sagrado es aquello que nos hace vivir con el máximo potencial que tenemos como personas. Y lo decía, bueno, por el poder de ciertos, bueno, de la magia en sí, ¿no? De lo que significan, lo que estamos hablando ahora, ciertas palabras, las imágenes, ciertos personajes como los dragones, que, bueno, para mucha gente no existen, para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, son una realidad incontestable, o sea, existen. Si hay otro modo de existencia, o que los más científicos dicen no existen porque nunca se han visto, ningún problema. Para mí van a seguir existiendo. O sea, y yo al pasarlos al papel y que otra persona los vea y tenga estas percepciones que tú has tenido, listo, es suficiente modo de existencia para que yo pueda seguir haciéndolos. Tampoco es necesario discutir acerca de si existen en la realidad, si no existen en la realidad. Yo suelo decir que la imaginación es mi herramienta diaria, cotidiana, desde toda la vida, ¿no? Porque yo trabajo creando imágenes, y si la imaginación para mí es mi herramienta de trabajo cotidiana, para mí la imaginación es lo más concreto que tengo. Es la realidad mayor de mi día a día, y los dragones están instalados en ese campo con un peso y una corporeidad muy concreta. Entonces es suficiente, para mí existen, ese es el punto de existencia. Luego podríamos hablar, lo que sí, yo siempre cuando hablo de otras cuestiones como los planos dimensionales, siempre advierto que lo hago desde este punto de vista, desde un punto de vista de un artista, hablando de su imaginación, hablando de su creatividad y de la inspiración. Esos son mis lugares de partida, mi campo de trabajo, mi realidad. Entonces, el que me escuche, que no ponga en juicio si es científico, si no es científico, si estoy mintiendo, si no estoy mintiendo. Realmente esas cosas no merecen ser discutidas. Claro. Yo explico ciertas cosas que son las que lo explico como un cuento de hadas, pero hay ciertas cosas que tengo mucha seguridad cuando las explico. Entonces quiero explicarlo, pero le digo a la gente, mira, tómalo como que te lo está explicando un artista. Y de ahí en más ya queda todo aclarado, ¿no? Porque claro, los dragones también tienen un punto, una parte esencial prácticamente dentro de todas las religiones. Entonces, claro, si se habla del dragón desde el punto de vista religioso, ya estamos en un tema muy controversial, muy polémico. Para mucha gente es muy sagrado, intocable. A mí realmente ese tipo de discusiones desde esos puntos de vista no sirven, no aportan a lo que yo quiero aportar, ¿no? Entonces siempre aclaro el concepto desde dónde partimos. Entonces me permite realmente hablar mucho más libremente y respetar a aquellos que dicen no, los dragones no existen y punto. También, claro que sí. Si tuviera que discutir con todo el mundo que diga, no, yo no quiero en estas cosas, madre mía. Claro. No tengo tiempo para mí. Y si claro.
súper importante lo de jugar, porque el niño interior, la niña interior es la que conecta con todo eso, la que conoce toda esa magia. Quien conoce todo esto, este mundo, planos dimensionales, seres, es la infancia. De ahí que sea tan importante también jugar, como decías que Angelo imitaba al dragón para sentirse dragón. Los indios sí. También imitaban al animal al que querían invocar, el cóndor, por ejemplo, para transformarse en ellos, para ver con sus ojos, para ver desde lo alto. Y empezaban desde niños a acostumbrarse a enseñarles de esto es magia y esto es natural, esto existe. Claro, es que justamente lo que ocurre es que nosotros hay que entender que en la infancia hay un montón de información que tenemos que no podemos decir, quienes hayan tenido hijos lo habrán vivido, que hay cosas que nos damos cuenta de que los niños no aprenden culturalmente. Hay cosas que expresan como si ya las trajeran consigo mismo, son parte de su personalidad. Pero claro, si uno analiza desde un punto de vista de la lógica qué personalidad puede tener un niño de 2, 3 años, bueno, sin embargo, el hecho está ahí. Un niño de 2, 3 años tiene una personalidad, tiene unos valores, tiene unos pensamientos, tiene unas preferencias que ya vienen con él. Podríamos decir, para los que hablamos desde el arte y los cuentos de hadas, que vienen de otros lugares o momentos anteriores a haber nacido, o que, no sé, mágicamente vienen con uno. Yo justamente en este momento estoy reviviendo un poco toda esta relación con los niños porque mi hermano ha tenido mellizos. Enhorabuena. Y es una niña y un niño. Y tienen un año y medio ahora. Pero claro, en este año y medio los dos se han desarrollado y cada uno, habiendo tenido el mismo entorno, la misma cultura, cada uno tiene una personalidad totalmente diferente, ¿no? Y esa es la magia que tenemos que aprender a entender. Si hay cosas que traemos de antes o por qué traemos ciertas preferencias o inclinaciones y de dónde vienen. Entonces, para mí justamente ese análisis era un análisis muy importante que hacer conmigo mismo y luego cuando yo tuve hijos que me recordaron cómo era yo cuando era niño, precisamente dije, bueno, hay cosas que tenemos que rescatar de esos periodos de cuando éramos muy jóvenes, 2, 3, 5 años, 7 años, porque teníamos una información sin alterar todavía, porque luego se va a ir alterando esa información con la educación y la sociedad, pero en ese momento teníamos un caudal de información y de talentos y de percepciones que no deberíamos haber perdido. De hecho, se pierden quizás más en esta sociedad en la que vivimos, porque vuelvo a hablar sobre las culturas ancestrales, ellos en muchos casos, en muchas culturas, cuidaban mucho esa identidad y la protegían para que esa persona desarrollara esos dones naturales que traía. El arte es uno de esos grandísimos dones que se van perdiendo, sobre todo en estas sociedades en las que vivimos, en las cuales el arte ocupa un lugar, por así decir, relegado a un segundo plano o a un tercer plano, porque el primer plano se lo tiene que llevar una actividad, una profesión que nos dé dinero, que nos sitúe económicamente dentro de la sociedad, que es el valor que esta sociedad considera más importante. Entonces el arte siempre queda relegado. Estamos muy habituados nosotros a ver que hay muchos niños que quieren dibujar y vienen a nosotros en las ferias, en las convenciones, y los padres los tratan muy bien, que te compres un libro y que lo leas en tus ratos libres, pero el estudio es lo primero, y luego en el momento de que ese niño es un adolescente o un poco más y quiere elegir una carrera, los padres lo animan a que siga una carrera que le dé dinero y un bienestar en el futuro, porque el arte no te va a dar dinero. El arte está bien como hobby,
pero no como una profesión. Entonces, justamente una de las cosas que cuando yo tengo oportunidad de hablar con estudiantes de arte y me preguntan preguntas importantes como de dónde sale la creatividad, cómo puedo yo ser más creativo, mis consejos van siempre a principalmente a decir, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos cuestiones. Antes de adquirir conocimientos artísticos, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Que es eliminar bloqueos que tengamos que nos hayan puesto durante la infancia o nuestra vida, la adolescencia, por ejemplo, que es un momento muy delicado para coger bloqueos. O sea, en ese periodo que uno está desarrollándose, cuando a un chico viene un profesor en la escuela y le dice, hay un lobo que se nos acaba de meter. Entonces, una frase a un chico que está dibujando, como de un padre o de un profesor que diga, ¿por qué estás perdiendo el tiempo dibujando tonterías como un dragón o como, ¿no?, cualquier hada o cualquier? Y en ciertos momentos de la vida, como la adolescencia, una frase así puede bloquear, y hasta niveles muy importantes, la creatividad o la espontaneidad de esa persona para seguir dibujando libremente. Entonces, hay un montón de bloqueos de ese tipo que tenemos impuestos y que en el momento de querer desarrollarlos, cuando alguien está estudiando una carrera artística, hay que volver a esos bloqueos y hacerlos visibles y quitarlos del medio. Y el segundo paso es, cuando se quitan esos bloqueos, es volver a la infancia, a ser ese niño que dibujaba libremente y sin expectativas. Esas expectativas que nos van poniendo luego, tiene que ser más bonito, esto se parece un estilo manga o un estilo no sé qué, o deberías dibujar esto que es mejor que aquello. Bueno, eso son todas expectativas que las vamos también adquiriendo con el tiempo, a medida que nos vamos insertando en la sociedad. Pero cuando éramos niños no teníamos expectativas y ahí fluía la creatividad mucho más libremente, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa situación, ese estado, esa actitud que teníamos cuando éramos niños. Entonces, los primeros consejos que yo le doy a un artista que quiere acceder a ese momento de creatividad es decirle, antes de tratar de adquirir herramientas o elementos nuevos de un maestro, de un profesor, trata de recuperar aquellos elementos que ya tienes. O sea, y los teníamos sobre todo en la infancia, una infancia que quedó oscurecida por toda la educación que tuvimos entre medio. Entonces, el niño aquel que éramos es clave para recuperar un montón de cuestiones, sobre todo la creatividad y la intuición y la imaginación. Estas tres cuestiones no se aprenden, es muy difícil. Como maestro, como profesor, meterse en esos campos sin hacer algún desastre, ¿no? Porque en realidad la imaginación de cada persona ya de por sí es importante y es muy rica. Entonces, no se pueden imponer imaginaciones de uno a otros. Son cosas que no funcionan como creen que funciona. Hay quizás en otros aspectos de la educación, si yo te estoy enseñando matemáticas y te enseño fórmulas matemáticas, muy bien, yo te enseño y te digo, tú no sabes esto, yo te lo enseño, tú lo aprendes. Pero en la creatividad no es así, no funciona así. Lo mejor que puede hacer un profesor de arte que quiere que su alumno realmente sea un ser creativo es remitirlo a su propia creatividad, no a la del profesor ni al maestro, sino a la que la persona ya trae
y esa creatividad está en la infancia. Y la infancia no se perdió, nunca se perdió. La infancia está ahí, en algún lugar, porque fuimos, y si fuimos, seguimos siendo. Hoy en día podríamos entenderlo como que en el disco duro de nuestra mente o nuestra conciencia tiene almacenados todos los elementos que hayan pasado por nuestra vida. Hasta incluso diría, y hoy en día es posible entender que la capacidad de almacenamiento es infinita, podemos tener almacenadas todas las frases que hemos dicho y hemos oído en nuestra vida, por ejemplo, o todas las imágenes que hemos visto en nuestra vida, están todas almacenadas. A ese banco de imágenes, por ejemplo, es al que recurre un artista visual. Cuando un artista está tratando de dibujar, por ejemplo, un dragón, que es algo que no tienes delante para copiar, recurres a imágenes de articulaciones que tienen las lagartijas, las serpientes como en sus pieles, o las alas de un murciélago o de un pájaro. Entonces, cuando uno crea, está recurriendo continuamente a ese banco de imágenes. Por eso digo que el disco duro que tenemos dentro nuestro, en nuestra conciencia, es infinito en la capacidad de almacenamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a ese banco de imágenes, de sensaciones, de intuiciones. O sea, hay otra frase que es el título de uno de mis libros, que es infinito interior. Infinito interior es un concepto que yo también desarrollé hace un montón de años, que es yendo hacia ese interior. Es como acceder hacia el exterior, donde, por ejemplo, si uno mira el cielo, es infinito, porque no hay final para ese espacio, ¿no? Hacia el interior es exactamente igual. No hay un límite, no hay escasez, no hay un espacio acotado. Es infinito. Y esa infinitud está en nuestra infancia. Por eso es tan importante, como decías antes, mantener ese niño interior que somos, vivo y saludable, porque ahí está la gran fuente de creatividad, de inspiración, de juego. De juego significa de disfrutar cualquier acción que se hace, ¿no? Que es muy común en los niños y que vamos perdiendo a medida que nos hacemos adultos. El entorno nos manipula o nos programa, sí. Muchísimo, nos programa muchísimo. A ver, así es. De esto es muy importante, si tienes bloqueo ahora, el recordar, que es muy bonito, y donde haya bloqueos, quitarlos o aceptarlos, que eso también te hace fluir y, bueno, pasó esta situación, esta cosa, esta experiencia, deja de ser trauma, aceptándolo con amor, y se convierte en una experiencia y nada más. Ahí quitas muchos bloqueos. Cuando hablé contigo de ciertas cosas, me comentaste, pues recuerda a tu familia o a tu papá, o en vez de ir al transgeneracional, ve hacia adelante. ¿Quién podría venir después? Desde ahí, quizás, si preguntas, pudiera ser que se desbloqueen cosas, porque los que vengan después sí que puede que tengan esa información que no encuentras y te sea más sencillo. Y dije, ostras, es verdad, o sea, adelante, atrás, si no existe el tiempo, es cierto, y fue muy curioso y un plaf súper grande para mí, sí que es cierto. Y sí, recuerdo perfectamente. Y una palabra también muy chula es el reconocer, que también es palíndromo, reconocer dónde están esas cosas, reconocer esa niña interior que fui y explorar qué hay ahí y qué ha pasado, qué es lo que quiero recoger, qué es lo que quiero expandir, porque hay que reconocerlo todo. ¿Qué es lo que quiero? Vale, esto lo dejo como experiencia, pero esto lo quiero expandir. Y eso es todo de la infancia, todo, todo. Sí, así es. Uh-huh. Así es. De hecho, bueno, yo digo que en la infancia todos éramos artistas, todos. O sea, sí. El arte... Es
la verdadera manera de expresión del ser humano. No es, como nos quieren hacer creer, una cuestión secundaria. El arte es el foco del ser humano. Venimos a ser entidades creativas, venimos a crear. Y el arte engloba prácticamente todas las actividades que podemos hacer, no solamente las de pintura, escultura o canto, música. Por ejemplo, un niño actúa naturalmente, o sea, es un actor, interpreta el deporte, o sea, la actividad física. Ya ves, un niño se tira en el suelo, hace todo tipo de movimientos con su cuerpo. Toda esa espontaneidad con el cuerpo también la vamos perdiendo. Imagínate que es muy raro para una persona en medio de la oficina que alguien que está charlando con otro, uno se tire en el suelo y se acueste, ¿no? Eso no existe, no nos damos esa posibilidad. Un niño lo hace espontáneamente. Y son cosas que el cuerpo te pide en realidad. ¿Y por qué no hacemos caso a esas intuiciones que nos salen naturalmente, ¿no? Claro. Entonces hay que tener bien en foco esos conceptos que nos impone la sociedad, que bueno, podemos respetar en un momento si estamos en una reunión de trabajo en una oficina, podemos respetar que no nos vamos a tirar al suelo en ese momento delante del director general de una empresa, etc. Pero luego que se termine esa reunión y te vas a casa, encuentra el lugar, el espacio, quizás es en un gimnasio, donde puedes expresarte, ¿no?, completamente a nivel corporal. Quiero decir con esto que mientras seamos conscientes de los bloqueos, de las imposiciones de la cultura, bueno, fantástico, porque podemos encontrar nuestro momento para expresarnos libremente. Lo ideal sería que pudiéramos hacerlo todo el tiempo. A veces justamente esa es el consejo de por qué yo aconsejo a la gente a convertirse en artistas, ¿no? Trata de si es posible, llevar tu vida, digamos, tu profesión a que sea tu vida, o sea, a que puedas estar 100% del tiempo haciendo aquello que quieres hacer, que tienes pasión por hacer. Porque al mismo tiempo es lo mejor que podemos dar a los demás. O sea, cuando un artista está creando y está realmente expandido en su máximo potencial, la cantidad de cosas positivas que uno está desarrollando es infinita también, y es lo mejor que estamos dando a los demás de nosotros. Cuando uno está haciendo un trabajo que no le gusta, detrás de una ventanilla o en una oficina, y está mirando el reloj a ver que se hagan las 6 de la tarde para poder irse, y tiene interacción con los demás, en realidad está dándole a los demás quizás lo peor de sí mismo, porque está en una situación desfavorable y no está contento. Entonces, si uno no está contento y tiene interacción con los demás, no está aportando lo mejor de sí mismo. Con lo cual, imaginemos una sociedad donde cada uno esté haciendo lo que le apasione, ¿no? Y en cualquier profesión ocurre eso, porque imagínate que a veces te subes a un taxi y te encuentras con un conductor de taxi que realmente el tío empieza a charlar contigo porque tú le dices, ah, quiero que me lleves a tal lugar, y él te dice, ah, en esa esquina es muy bonita porque no sé qué, y te explica algo de la ciudad que él conoce también, y te lo hace con un arte de expresión, porque les gusta charlar con a ciertos taxistas, les gusta charlar con el público, y entonces tú te das cuenta que esa persona tiene arte, o sea, está haciendo su trabajo con una gran pasión. O sea, que en cualquier profesión puede existir eso. O sea, la descripción de arte no es ni nada más ni nada menos que hacer una tarea en la cual pongas todo tu amor o tu interés o tu pasión y pongas tu creatividad para tratar de hacerlo lo mejor posible cada vez, ¿no? Esa y tu talento y tus dones naturales, al hacer eso estás realmente potenciando un montón de otras cosas
que ya son más complejas de hablar, porque aquel que no haya pasado algunos años haciendo su llevando a cabo su pasión diariamente, quizás no lo entienda. Pero aquellos que tenemos esta posibilidad, sabemos que hay momentos de iluminación que te ocurren cuando estás buscando en tu creatividad, con tu imaginación, con todas estas herramientas interiores, con tu talento artístico, tu talento físico también, porque tienes que manejar un lápiz o un pincel o las manos sobre una escultura, ¿no? Hay un momento que hay algo que explosiona dentro de uno, que es ese momento mágico de la inspiración. No sabemos cómo explicarlo. Es un nirvana, es un momento de iluminación donde uno siente que está conectado con un montón de ideas que algunas son propias, pero la mayoría no lo son. Uno está con las antenas abiertas captando conceptos, ideas de algún otro lado, donde uno reconoce que están todas las ideas del universo. O sea, esa conexión con este espacio es lo que se llama inspiración. En realidad, la inspiración, esa palabra resume toda esta sensación que te estoy tratando de explicar. Uno, cuando, por ejemplo, lee un libro de otra persona, obviamente, llega un momento en que eso que está leyendo le generó un mundo interior, ¿no? Porque estás viviendo esa atmósfera, ese paisaje que te están describiendo en el libro, con esas situaciones creadas con esos personajes, pero tú de repente ya estás dentro, lo estás viviendo realmente con emociones y llega un momento que toda esa información que te está dando el libro te inspira, porque te hace ver cosas. Ah, claro, si yo estoy aquí y está ocurriendo esto, entonces te ocurren cosas que, si las analizas lógicamente, es un libro, no te lo creas, te diría la lógica, es una ficción. No te metas, no te involucres, no te lo creas. Sin embargo, es muy tarde, porque ya te lo has creído, ya estás viviéndolo. Y yo recomiendo, métete hasta el fondo en eso. En esos momentos de inspiración tú vas a encontrar un montón de conclusiones, de resultados que son muy válidos y son muy reales. Esa interacción con lo abstracto, que trae cosas a la realidad, son las que valen la pena encontrar en la vida. Y esta, justamente, acabo de describir el acto de la magia, que es de algo que no existe, o sea, de la abstracción del universo de ideas inmaterial, poder traer algo a este plano material, que es lo que hace un artista. Eso es la magia. Esa es la descripción de la magia, es esa. O sea, que cualquier artista es un mago. Sí, y recordamos que puede ser cualquier profesión, ¿eh? Porque cualquier yo tengo de ejemplo que, a pesar del estrés que supone estar en una cocina, en un restaurante, que van a 1000 por hora, a mi cuñado Nacho, un besito Nacho, que es cocinero, y es de los artistas que crean alquimia, de algo que está descompuesto, crean una obra también. Y hay una foto en concreto que me encanta de él, una foto que, a pesar del barullo que puede haber en una cocina, esa foto es el nirvana que has dicho tú, de su mirada colocando algo en el plato como si fuera otro mundo. Otra cosa, esa magia, ese canal que se abre y solo está para ti, individualmente, cada cual, con su vibración, su energía y su magia concreta. Para mí esa imagen es que, a pesar de lo que el entorno y todo el cacao, el caos que supone una cocina en plena hora punta, es su pasión, es arte, es... Buah, le llena muchísimo cuando habla de la cocina, cuando cocina para en casa, para nosotros. Se le nota muchísimo. Y cómo habla y cómo se anima y cómo, pues esto lo hace así, o sea,
y se nota. Claro, es que la cocina es uno de los artes, de las artes más intensas, porque además impactan directamente sobre el público, en este caso, y generan una cantidad de cuestiones de una riqueza absoluta, ¿no? En los sabores, en los colores, en los aromas. Sí. O sea, es toda una cosa para disfrutar, que por otra parte es algo que disfrutamos cotidianamente. Uh-huh. O sea que es una de las artes más directas y más ricas. Sí, sí. Y bueno, pues me acuerdo mucho de él cuando también se habla de arte, que no solo es lo que muchísima gente denomina como arte, fotografía, escultura, pintura, o claro, más. Y que hay arte en todas partes, hasta en el patinaje, en todo. Uf, en todo. Sí, sí. Bueno, pues pasemos a profundizar más magia. Bueno, me pierdo en esta imagen, de Hobsilwell y... Y Kume. Y Kume. ¿Qué palabra digo? De Angelo, ¿no? Y Kume. Ay, es muy bonito, lo recomiendo. Pondré alguna imagen aquí, que me has dado permiso y me encantaría ponerla. Claro, claro. Bueno, pues eligiendo... Bueno, voy a vacilar un poquito. Mira, me ha encantado que me firmaras y me pintaras ahí al dragón y al hada. Vamos a profundizar en... Bueno, me pediste también que escogiera algunas frases que me llegaran para hablar de ello. Sí. Y hadas y dragones. Bueno, Dark Surion, sí. ¿quién sería para ti? Porque no es la antítesis o el antagonista de Hobsilwell. Simplemente es prácticamente como él, pero en el color negro, como completando algo, también como equilibrio. Bueno, lo que viene a ser el todo unido. Sí. Sí, en realidad Dark Surion es el dragón negro, que generalmente también pinto recurrentemente en muchas pinturas. Simboliza en este caso o representa ese dragón que para muchas personas, porque en la cultura, en diferentes culturas, el dragón es una energía o un ser temible, que tiene una gran parte de oscuridad. Bueno, a ver, vamos a remitirnos a los símbolos. Bueno, desde la cultura judeo-cristiana en la que vivimos, el dragón está demonizado. Directamente todos los dragones son oscuros, son el enemigo, son el mal. Por eso decía antes que el símbolo de San Jordi matando al dragón, que es el símbolo de Cataluña, o bueno, en San Patrick en Irlanda, en Inglaterra, es la misma figura, o el arcángel Miguel matando al dragón, es un símbolo que para mí siempre fue muy violento, y muy inexacto, porque una energía que se sobrepone a la otra, la somete o la trata de eliminar, me parece algo muy, muy, muy antinatural de por sí. En este caso, el símbolo de el yin y el yang, que es un símbolo oriental chino, tiene mucha más naturalidad. Son dos energías complementarias que interactúan y se autocontienen, porque en el yin y el yang la parte negra tiene una parte blanca y la parte blanca tiene en sí una parte negra, y el símbolo en sí le falta el movimiento, las dos están girando, están danzando. Este sería el símbolo más natural. O sea, en la naturaleza ya comprendemos que estamos viviendo en un mundo dual, donde existe la dualidad, donde siempre hay dos fuerzas antagónicas, pero que ninguna debería prevalecer sobre la otra. Son justamente dos energías que danzan, porque en el caso del hombre y la mujer, porque tienen que finalmente unirse para ser fértiles y generar vida, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ese sería el símbolo más bonito.
Sin embargo, volviendo a este punto, estamos viviendo, o estuvimos viviendo, una época de patriarcado, o de una de las energías muy impuestas sobre la otra, sometiéndola, cuando en el fondo todos sentíamos que eso era antinatural y que no era justo. Teniendo en cuenta que la palabra justicia también pasa por el filtro de la ética, etc. Pero bueno, todos tenemos, o sea, los hombres todos tuvieron madre, hermanas, hijas. Entonces, digamos que la feminidad está siempre rodeando a la masculinidad. O sea que haber llegado a una situación de sometimiento siempre sonó antinatural a todo el mundo. Quizás en este momento se empieza a revertir, quizás por un montón de cuestiones. Algunos recurren a la idea de la era de Acuario, que estamos entrando, etc. Desde cualquier punto que lo analices, estamos viendo, quizás por la propia evolución humana, naturalmente nos damos cuenta de que es una tontería y que tenemos que recuperar este equilibrio, porque el equilibrio, la falta de equilibrio, afecta a todos, a los hombres y a las mujeres. Pero bueno, volviendo al tema del concepto de equilibrar, el dragón en otras culturas, en las culturas ancestrales, es una energía muy poderosa, no necesariamente relacionada con el mal, todo lo contrario, una energía muy poderosa como lo puede ser la energía del sol, que es lo que nos da vida. Ahora, si te pones a mirar al sol así al mediodía, obviamente te va a quemar los ojos, o si te quedas 5 horas debajo del sol ardiente, sobre todo aquí en España, te hace mucho daño. Con lo cual uno tiene que saber cómo relacionarse con algo que de por sí es muy positivo, puede ser muy negativo, pero todo depende de cómo tú aprendas a relacionarte con las cuestiones. No tiene que ver con un valor absoluto de algo. En el dragón pasa lo mismo. Y en el caso de Darksurion representa aquella parte del dragón que está en parte resentido contra el ser humano. Dentro de la historia, esa es la función de Darksurion, ¿no? Se ve como un personaje oscuro y de algún modo enfrentado al ser humano, pero porque tiene un motivo. Yo suelo decir que es así como lo siento, por eso lo suelo decir, porque lo siento desde dentro, desde mi imaginación, de mis vísceras, de mi ser más interno, que el dragón es una energía absolutamente relacionada con el planeta Tierra. O sea, es el ser diseñado para vivir en el planeta Tierra. Tiene todas las cualidades para poder nadar en los ríos de lava dentro de los volcanes y ir hacia el fondo de la Tierra, porque su cuerpo está perfectamente adaptado al fuego, al calor. Puede nadar en las profundidades de los océanos donde el ser humano aún no ha llegado. Puede caminar porque tiene 4 patas sobre la superficie del planeta. Puede volar por el aire porque tiene sus alas. Entonces, es como que desde el punto de vista artístico estamos ante una figura absolutamente diseñada por y para el planeta Tierra. El ser humano, si lo analizamos desde el punto de vista del diseño, 100% artístico, por ejemplo, vemos que ya quizás nuestros pies sin calzados no pueden caminar por la montaña, ya las piedras nos hieren los pies. Sin vestimenta no aguantaríamos ni 20 minutos a 10 grados de temperatura. No podemos nadar sin ningún equipo a más de 10 metros de profundidad porque la presión del agua no la soportamos. No podemos, en la lava no podemos ni acercarnos a 100 metros que el calor nos está cocinando, y no podemos volar porque no tenemos alas. El ser humano ha suplido todas esas cuestiones con
elementos, con artefactos que no hacen otra cosa que alejarnos cada vez más, porque cuanto más calzados usamos, menos adaptados estamos a caminar sin calzado, etc. Entonces, si comparamos al dragón con el ser humano, el dragón es el ser adaptado al planeta Tierra. Y si consideramos que el planeta Tierra es un ser viviente en sí mismo, bien, el dragón está hablándonos al ser humano con el lenguaje del planeta Tierra. Es el que nos dice al ser humano, no son parte, o sea, son parte, sois parte de esta familia planetaria, es lo que nos está diciendo la Madre Tierra y el dragón. El ser humano no debería pensar que es superior a todos los demás animales, plantas, minerales e incluso espíritus de la naturaleza o lo que sea. Y no tenemos que comportarnos como si extinguir o arrasar con la naturaleza fuera lo más lógico. Todo lo contrario, la naturaleza nos está pidiendo que volvamos a integrar la familia que compone todo este planeta, ¿no? En todas las especies, minerales, animales, vegetales. Entonces, ese llamado de la naturaleza es un llamado, en cierto punto, con cierta autoridad, que nos está instando a que volvamos a ser una especie en armonía. Hay quizás una amenaza también dentro de eso. Por ejemplo, tenemos que entender los lenguajes de la naturaleza. Tú, si construyes tu casa en la ladera de un volcán, algún día ese volcán va a despertar otra vez, y no es culpa del volcán. Tal vez sea culpa de que tú no leíste bien el lenguaje de la naturaleza. Si construyes tu casa en una riera que está seca, entre dos montañas, en un pequeño valle, algún día va a haber una tormenta, porque las hay, de lluvias descomunales, y esa riera va a ser un caudal, un tsunami fluvial que va a arrasar tu casa. Hay ciertos códigos de la naturaleza que hemos perdido. Entonces, si nosotros volvemos a recuperar el lenguaje y respetamos a la naturaleza nos va a respetar. O sea, a veces creemos entender que la naturaleza es despiadada, sobre todo en este momento estoy pensando en el volcán de La Palma, en Canarias, aquí en España. Pero la naturaleza no es despiadada, la naturaleza es la naturaleza, es lo que nos da la vida y es lo que nos da las catástrofes, pero las catástrofes en parte son previsibles. Son previsibles porque hay un lenguaje que hemos perdido. Eso es otra de las cuestiones que yo, a través de mi arte, intento recuperar, ¿no? Recuperar los lenguajes básicos. Hay unos lenguajes de la naturaleza que son maravillosos, que los artistas en parte tenemos muy presentes, los colores. La naturaleza se maneja muy claramente a través de los colores, en los alimentos. Te está diciendo si hay alimentos rojos, por qué son rojos, y si hay alimentos amarillos, y si hay alimentos violetas, o si un animal tiene cierto color, o si una serpiente tiene colores amarillo, negro, eso significa, te está advirtiendo que es peligrosa, que no te acerques, etcétera, etcétera. Entonces hay unos ciertos lenguajes que hemos perdido, y que entonces, dentro de una ética inventada, consideramos como malas ciertas cuestiones. Por ejemplo, un león, claro que puede ser malo para el ser humano, pero te va a devorar, no te metas en su territorio, y menos cuando tiene crías, porque es peligroso. Entonces, que el león sea peligroso para el ser humano no quiere decir, no nos da a nosotros la potestad de matar a todos los leones, porque así vamos a estar más tranquilos. Error. Un león es peligroso, pero al mismo tiempo es admirable, es fantástico, es maravilloso. Y para
apreciar todos esos dones que tiene. Quizás la mejor manera sea a través de un telescopio bien lejos y observarlo, estudiarlo, como nos muestran los documentales de los fotógrafos que salen a hacer su trabajo y lo hacen a distancia, pero nos enseñan al león en su plenitud a través de sus cámaras. Esa sería la manera o una de las maneras de relacionarse con un león. No sirve, al contrario, es muy perjudicial extinguir al león simplemente porque es peligroso, o al lobo. Si tú extingues al lobo porque se come tus ovejas, espérate un montón de catástrofes añadidas. Vas a tener, porque al descompensar el equilibrio ecológico, vas a tener un montón de otros animales que eran la comida natural del lobo que se van a disparar, y entonces vas a crear un desequilibrio que te va a volver a perjudicar por otro lado. Son todos códigos de la naturaleza que hemos perdido. Entonces, volviendo a los dragones, no podemos considerar que sean buenos o malos, porque ese concepto de ética es un concepto artificial. Entonces tenemos que recuperar otra manera de ver, de relacionarnos con el universo, fuera de esos códigos que nos inventamos, y recuperar códigos naturales, mucho más lógicos, que nuestros ancestros tenían. No olvidemos que hay culturas, muchísimas que hubo, que siguen existiendo, en muchas, como en la Patagonia, el pueblo Tehuelche sigue activo después de 26.000 años. De algún modo siguen activos en las montañas de Perú. Aún encuentras gente viviendo aymarás, como vivieron desde los últimos 20.000 años. Aquí en España, bueno, hay todavía cultura un poco druídica, o quizás en algunos lugares celtas, pero quizás se perdió porque la cultura actual avasalló con todas estas europeas. Pero aún así, estas culturas ancestrales nos demuestran que ellos vivieron 20.000, 30.000 años en el planeta prácticamente sin alterar el ecosistema, incluso respetándolo, porque sabían que respetar el ecosistema era respetarse a sí mismo y respetar su casa y respetar a las generaciones que iban a venir. Entonces, los que perdimos esos códigos somos los de ahora, en los últimos 200 años, o sea, muy recientemente, incluso en estos 200 años de evolución industrial, prácticamente llegamos a un punto de decir, si seguimos así, nos vamos a estrellar contra nosotros mismos, porque estamos polucionando todo, estamos envenenando nuestras aguas, estamos contaminando nuestros suelos con agrotóxicos, estamos envenenando la comida que nosotros comemos. ¿Dónde vamos así? Bueno, yo creo que en algún punto vamos a recuperar ese respeto por estos códigos de los que estoy hablando, y el siguiente paso tiene que ser un paso donde reunamos todo nuestro conocimiento actual de la ciencia sumado al conocimiento de nuestros ancestros que vivieron 30.000 años en el mismo lugar de un modo sostenible. Eso lo tenemos que recuperar, es un conocimiento ancestral fundamental para el futuro. Así que, volviendo a los dragones, mis dragones representan todo eso. El negro representa esa advertencia de la naturaleza que te dice, así no. Y el blanco, en realidad dentro de mi historia, representa esa parte más amable, más femenina tal vez, más intuitiva, más de amor, que dice, hay un punto de armonía que existe, siempre existe un punto de armonía, y volvemos ahí, es donde nos está invitando a volver, ¿no? Yo a Dark Surion sí lo comprendí desde el primer momento. Así atacar la aldea y tal, digo, bueno, aquí hay algo. Y cuando ya Kume habla con Hobsilwin se lo explica y dice, no es lo que parece. Digo, vale, ya está. Y a lo largo del libro ya cuenta y se despliega este tema. Y es maravilloso, está muy bien enfocado y es de una manera muy bonita.
bueno, visualmente, quien quiera el libro o lo tenga ya, es flipante. Y muchas gracias por esta súper aportación del equilibrio, me encanta. Y también soy muy, muy guerrera en ese aspecto de equilibrio, pero primero dentro. Si no, espérate el caos fuera, a tu alrededor, en ti otra vez, y el equilibrio empieza en sí mismo. Ay, así es. Vamos a ver. Tengo aquí apuntadas algunas cositas. Por ejemplo, esta. Oh, Tolmec. Sí. Es una piedra tallada muy antigua de gentes muy antiguas, de culturas ancestrales, donde Lixana le dice al nene: asómate, a ver qué tal. Y el nene, cuando se asoma, ve con los ojos de esa máscara de piedra que tiene de alguna manera siento que está viva, que está vivo ese ser, y se asoma a ver el paisaje, pero lo ve como en el plano astral o en el plano onírico. Hay una frase que me ha gustado mucho. Es Tolmec, se llama la piedra. Fue esculpida un pueblo muy antiguo del que poco se sabe. Y a través de sus ojos se ve la verdadera realidad. Y aquí lo que vio a través de la piedra, de sus ojos, tenía la atmósfera que tienen los sueños. Árboles, rocas, nubes y animales estaban rodeados de una tenue luz propia y los colores se veían más brillantes de lo normal. Esto es el plano astral, cuando salgo también se ve así. Una bandada de pájaros transparentes pasaron en vuelo lento para, de repente, convertirse en peces y bajo esa nueva forma cambiar su rumbo hacia el cielo. Los bosques se veían como muchedumbres de personajes legendarios que conversaban entre sí. Yo tengo una fotografía, volviendo de Montserrat, que el bosque parece gente. La pondré aquí mismo. Un lago brillante en la distancia resultó ser un nido de estrellas. Kume supo, entonces, que todo eso solo era visible desde allí. Buscó por todo el cielo la figura del dragón, pero su suerte en ese momento no era tan grande. Sí, bueno, el objeto en sí, Tolmec, es un objeto mágico creado por una cultura que sabía el poder de crear objetos que te permitieran recuperar esa magia, ¿no? Que bueno, en todas las culturas que desaparecieron, como incluso los egipcios, que aún hoy no se sabe cuál es el alcance total de las pirámides, cuál fue el motivo por el cual todavía hoy no lo comprendemos. Igual también en las culturas como, por ejemplo, en Tiahuanaco, que queda justamente, es una cultura pre-inca entre Bolivia y Perú, hay unas ruinas que son inmensamente maravillosas y misteriosas que tampoco comprendemos para qué fueron hechas, como todas las ruinas o las construcciones dejadas por los incas o las culturas pre-incas, incluso diría que tenían un trabajo en la roca que aún hoy no sabemos cómo lo hicieron. Entonces todo ese tipo de objetos, elementos, templos, construcciones, esculturas del pasado que no entendemos, encierran también conceptos que no entendemos hoy en día con estos ojos de la civilización actual que tenemos. Y es un poco eso lo que yo quería expresar a través de esta escultura de Tolmec. Y lo que recuperaríamos es esta visión de mundos más sutiles, como por ejemplo el aura de las cosas. Bueno, debo decir que lo que acabas de leer yo lo viví, yo vi en algunas ocasiones el aura de las cosas,
Sería muy largo de explicar cómo y por qué, pero yo llegué a un punto en el que, estando justamente en Perú y estaba escribiendo y dibujando en un libro, no podía describir porque mis manos en sí estaban rodeadas de un arco iris tan potente y tan luminoso que no podía ver el papel. Y cualquier cosa que mirara, los árboles y las nubes, estaban rodeadas de un arco iris. Era... Y también en ese momento fue que vi a los árboles meciéndose con un viento, que eran incas. Eran árboles justamente con un, eran pinos con una puntita, y eran como estos sombreros que usan los incas. Y se movían, y yo los veía que estaban realmente vivos y estaban hablando y estaban trabajando y estaban haciendo algo. Bueno, no voy a profundizar en eso, y voy a explicar que ocurrió algo muy mágico con esto. Más adelante en el libro vuelve a aparecer la imagen de Ptolemec. Sí. Y en esa imagen que pinto de frente ya de la escultura de Ptolemec, están asomados en cada ojo uno Cume de un lado y Sala del otro. En ese momento en que Cume le enseña a su hermana, ven y miremos a través de Ptolemec. Esa foto que yo pinté, que obviamente fue una cosa inventada, resulta que un día en Atlanta, hace unos 5 años, 6 años atrás, me invitaron a una convención que luego fui cada año, siendo invitado, es una convención muy grande. Caminando por la ciudad de Atlanta, me encuentro exactamente la máscara de Ptolemec en medio de la ciudad. Estaba hecha ya no en piedra, estaba hecha en metal. Y era exactamente igual a lo que estás viendo. Los ojos abiertos y la máscara estaba abierta por detrás, con lo cual... Yo estaba con Ángelo Liz y estaba Daniela también. Entonces le pido a Ángelo y Liz que se pusieran cada uno en un ojo, y saqué la foto que es exactamente igual a lo que yo había pintado muchos años antes. O sea, lo que estoy diciendo ahora son esos momentos sincrónicos, sí, de magia total, de magia manifestada en la realidad. Que son esos momentos de los que yo hablaba cuando tú trabajas con la creatividad y con la inspiración cotidianamente, vas creando esos agujeros en el espacio-tiempo, en la realidad, en el tejido de la realidad, y te conectas con cosas inexplicables, pero generan estas sincronicidades de las que acabo de hablar. Bueno, este tipo de cosas me ocurren continuamente. Se podrían llamar sincronicidades, que es como las denominó Carl Gustav Jung, y son esas cosas. Y este tejido de la realidad se rompe a través de la imaginación, la intuición y el trabajo constante en estos planos. Y empieza a haber contacto mágico todo el tiempo. Lo digo por mí y lo digo por un montón de gente que yo conozco a mi alrededor que trabajan continuamente en estos planos y que continuamente están vivenciando sincronicidades, ¿no? Así que bueno, volviendo al dibujo este de Ptolemec, está expresando todo este momento mágico que las culturas ancestrales nos hablaban y de las cuales yo quiero volver a hablar en este libro. Me encanta. Bueno, además, iba también a comentar lo de encontrar que no existe el tiempo lineal como lo creemos, que está todo en vertical, claro, en realidad. Y bueno, cruces de espacio-tiempo que nos sorprenden. Muchas veces nos sorprenden enormemente, aunque estemos o que tengas esa costumbre de vivirlo cotidianamente, a mayor o menor escala. Pero sí, hay veces que se dan escenas que, wow, es un momento muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, volviendo al libro. Sí, página 44, esta me ha gustado mucho. Una cosa de las que, bueno, que estamos hablando en realidad aquí, que dice en un momento dado
creo que es Lixana quien lo dice. La Pachamama se queja, dijo en voz baja con los ojos cerrados. Por una cosa que ocurre en la historia, que se revuelven algunos seres y aumenta su violencia. A su manera natural, pues como que la intensifica. Dices que la Pachamama se queja. La gravedad de estas palabras hicieron que Isala se echara sobre una gran roca redonda para apoyar su oído y tratar de escuchar algo ella también. Con voz de abuela, Elixana comenzó a hablarle acerca del sutil lenguaje de la tierra a la niña. Le habló de la sabiduría del viento, de la memoria de las rocas y de los ciclos de la luna, que es algo que hemos perdido aquí. Sí. Y bueno, le enseña después a recordar todo ese lenguaje de la tierra y esa magia, que ahí está la magia de sacar de todo eso que escuchamos y podemos observar, que no vemos todo el mundo, y que es ahí está la magia también de desarrollar una misma, esas capacidades de reconocerse y reconocer en el entorno esa sutil energía que puedes manipular y jugar con ella, que al fin y al cabo se crea la magia y se pueden dar casos muy especiales de conectar con seres de otros planos sutiles, como por ejemplo las hadas, que en esta historia aparecen como grandes también, importantes seres de un peso en la historia, y literalmente no solo con los elementales, sino con los elementos y todo lo que está vivo, que es la tierra, el mundo, y ahora pasaremos a los petropictos también, sacar esa energía. Muy bien. Sí, claro, el trabajo, el concepto de Lixana, que es la sabia mujer de conocimiento que vive sola en las montañas, en contacto con todas estas cuestiones que hablábamos. Ella le explica a Isala, que finalmente va a ser como su alumna, digamos, su discípula, entre comillas, le explica de recuperar todos estos lenguajes de la naturaleza, y está diciendo que lo que está ocurriendo como un nudo principal dentro de la historia es, bueno, prácticamente es un volcán o la tierra que en sí misma erupciona con unas energías quizás negativas, si las miramos desde un punto de vista de la sociedad, ¿no? que está enfrentada a la naturaleza, porque dentro de la historia hay todo un conjunto de humanos que se llaman los Winkasi, que no tienen respeto por estos valores de la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza y algunos habitantes de la naturaleza tienen una reacción hacia ese trabajo que hacen estos personajes irrespetuosos. Entonces, claro, el personaje de Lixana me permite a mí hablar acerca de todas estas cosas que yo veo y vi en muchas personas que conocí en Sudamérica, de culturas ancestrales que están insertadas de algún modo, más o menos, dentro de la cultura actual que vivimos, pero tienen y recuerdo y mantienen sus conocimientos ancestrales. Y ese es el bagaje que yo tengo, que traigo de Argentina, y que sigo en contacto con esa gente, con esas comunidades y con ese concepto, ¿no? Por eso digo lo que digo acerca de que el próximo paso que nosotros demos como humanidad en todo el mundo tiene que ser teniendo en cuenta todo el conocimiento ancestral, si no, no vamos a ir a ningún lado, porque vamos a estar chocando contra una realidad que es que estamos habitando un lugar lleno de vida. El planeta tiene vida, las demás especies tienen una vida y una conciencia evolucionadísima, y tenemos que recuperar ese conocimiento y nosotros también convertirnos en una especie
sostenible. Entonces ese es un poco el mensaje de Lixana en ese punto. Esta historia en general trata mucho de enfocarse en el respeto hacia todo y en el lugar en el que estás. Y sí, bueno, que se despiertan muchísimas cosas una vez conectas y eres consciente de tu alrededor. Y si ya aprendes a sacar esa magia, a potenciarla de lo que ya nos transmite, por ejemplo, los petropictos. Sí. Que yo sé de qué va petropicto, pero para quien no lo sepa, si quieres explicarlo un poquito, desarrollarlo. Sí, es una rama de mi arte que se desarrolló muy espontáneamente en el año 95, creo que fue, 94, 95, que es, se trata de pintar sobre piedras, piedras normales que me encuentro por ahí en la montaña o en el, a orillas del mar, y que usando la forma natural de la piedra, sin modificar la forma, analizando y estudiando las diferentes protuberancias, accidentes, texturas, encuentro una figura que después, acompañada de unos simples toques de pintura, de pincel, de óleo, terminan de completar una imagen tridimensional. Hay mucha magia en este proceso, porque el resultado final es absolutamente tridimensional y la gente que lo ve piensa que yo o esculpí la, la piedra, porque no se explica cómo es posible que, haya, que esa imagen sea tan hecha a propósito. Sin embargo, bueno, el secreto simplemente está en interpretar las formas de la piedra. Y eso es algo que tuve toda mi vida, muy naturalmente, es algo que venía conmigo, que yo no lo sabía hasta un día que pinté la primera piedra. Hasta ese momento lo único que yo hacía era coleccionar piedras, como muchísima gente que cuando salen de paseo por ahí ven una piedra que les llama la atención y la miran por el color o la forma o lo que sea, y finalmente se la llevan a casa y la ponen ahí, la miran cada tanto. Bueno, yo era de esos. Tenía en mi casa siempre un montón de piedras de estas. Lo tenía porque me recreaba en las formas. O sea, ¿qué es lo que ocurre o que ocurría o que sigue ocurriendo conmigo cuando yo observo, ya sea una piedra o un trozo de madera que flotó durante años en el agua y se fue puliendo, o en las nubes, el hecho de apreciar y amar las formas que veo, o sea, es una forma de encontrar belleza en todo. Y esa es una cosa que tengo natural, pero es una actitud que animo a todos a que ejerciten. Porque tiene que ver con una actitud interna, estar dispuesto a disfrutar del entorno a nivel visual y de encontrar belleza. Encontrar belleza. O sea, bueno, a mí me sale naturalmente, por eso digo que el día que pinté las piedras, porque yo, claro, hacía el ejercicio de mirarlas y descubrir alguna forma y las dejaba ahí. Pero un día dije, no, lo voy a pintar y la pinté. Y la primera que hice fue uno de estos momentos de nirvana a los que me refiero, que allá hubo algo que explotó. Y eso no lo voy a olvidar jamás. Y fue un momento, el momento de inicio de los petropictos fue una explosión. Y después cada piedra que pintaba era recordar esa explosión y volver a vivenciarla, porque a diferencia de pintar directamente sobre un papel blanco o una tela blanca, la piedra ya me estaba aportando un montón de cuestiones que había, o sea, formas, colores, sensaciones que yo interpretaba, y al hacer esta interpretación lo que yo sentía que había era un diálogo entre el algo, entre la piedra y yo, o entre lo que esa piedra, la conciencia de la piedra almacenó
durante millones de años, porque esa piedra, para llegar a ese momento con esa forma, sufrió una erosión durante millones de años, no sé cuántos millones, pero muchos, erosión de la lluvia, de otras piedras, del viento, etc., de animales que pasaban, de animales que durmieron encima de esa piedra, vaya a saber, dinosaurios, etc. Bueno, todo eso está condensado en la piedra. Esa piedra, de algún modo, retiene esa información. Información. Hoy en día la palabra información nos pinta justamente algo que quizás hace años no terminamos de entender, que hay una información que se almacena en cosas, ¿no? Los ordenadores hoy nos están explicando esto. Bien, las piedras almacenan información de toda su trayectoria como piedra. Y es con eso con lo que yo conecto cuando pinto un petropicto. Es difícil de explicar, estoy haciendo un ejercicio de tratar de analizar lo que hago, pero lo que yo siento cuando lo hago es inexplicable. Hay realmente una conexión, hay un diálogo, hay un entendimiento por mi parte y hay un resultado final que es muy mágico. El primer sorprendido soy yo, pero luego ocurre que la gente que ve los petropictos percibe algo totalmente diferente que cuando ve una pintura mía solamente. O sea, esto lo he visto en muchísimas exposiciones que he hecho en muchísimos países con mis petropictos y mis pinturas, que generalmente los expongo juntos, pero la gente me viene y me dice: me acaba de pasar algo tremendamente mágico, venía viendo tus pinturas y me encantaban, estaba en un espacio tal, pero cuando llegué a los petropictos, y ahí me explican situaciones increíbles, ¿no? Que les pegó en el pecho algo, que no sé qué, y mucha gente reacciona emocionándose, etcétera, sí, etcétera. Bueno, esa es la magia del arte, y eso es lo que ocurrió con los petropictos. Y en esta historia cito a otra cultura, que creo que eran los Wirindilen o los Tehueles. Ahora no recuerdo qué cultura era la que pintaba petropictos. Los Wirindilen. Los Wirindilen. Porque resulta que también en un viaje que hice a Perú me encontré en el Valle Sagrado entre Cusco y Machu Picchu, hay una serie de poblaciones en las cuales justamente vi, sobre todo fue, esto ocurrió en un lugar que se llama Ollantaytambo, es un pequeño pueblo obviamente muy antiguo, entre medio de las montañas, es unas montañas muy gigantes, es todo muy exuberante en Perú, y vi en las montañas que había, por ejemplo, unas rocas gigantescas, estoy hablando de cosas, que se veían desde el pueblo y que esa roca tenía una forma de cara, con una nariz muy, muy protuberante, o sea, muy, muy clara esta imagen de este rostro. Y yo lo vi y dije, wow, un rostro. Y de repente veo, mirando mejor, que en la cima de la cabeza de este rostro había una construcción inca. Un montón de piedras como un pequeño templo, no sé, pero que le conformaban una corona o algo parecido. Y luego hablando con la gente y con gente sabia de estos pueblos, dijeron que sí, que siempre los incas, cada vez que, o sea, tenían muy en cuenta las formaciones naturales de su entorno, todo lo que ellos construían, sus casas, sus templos, sus pequeños poblados, tenían formas que estaban relacionadas con las formas naturales que ellos habían visto ahí. Si era una montaña, por ejemplo, Machu Picchu es el Puma. Hay una montaña que ellos llaman, este es el Puma, Huayna Picchu. Entonces, la formación de las construcciones, ellos recrean la forma del puma. Y todo el Valle Sagrado en realidad son construcciones, o sea, son
poblaciones que ellos fueron haciendo conscientemente, reflejando la Vía Láctea, que justo se representaba en la misma dirección y había diferentes formaciones de estrellas que cada una tiene sus nombres, sus constelaciones. Y entonces ellos representaban cada poblado reflejando lo que pasaba en el cielo. Bueno, todo este lenguaje, que ya no es del planeta, sino que es cosmogónico, cósmico, me hizo recordar, o sea, me llevó a entender que las culturas ancestrales tenían la misma manera de ver que yo, o que yo tenía la misma manera que los ancestros tenían, que eran respetar todo lo que había, como si todo lo que nos rodeara nos estuviera hablando con cierta conciencia. Bueno, desde el punto de vista de la antropología actual, se considera a esas culturas como animistas. Este es el nombre que se les da. Animista significa una cultura que cree que todo tiene conciencia, ¿no? Y en cierto modo la palabra animista se usa de modo despectivo, como, tú eres como la palabra supersticioso. Uh-huh. Son culturas supersticiosas, son animistas, creen que todo tiene vida. Bueno, yo soy supersticioso, animista o lo que quieran, porque yo veo que todo tiene vida. No es que lo creo, lo veo. Entonces así es como vivo. Pero bien, no me quiero enfrentar a esta sociedad, no quiero en sí cambiarla. Simplemente me encontré un modo de expresarme y de vivenciar lo que es a través del arte y ya está, y se acabó la discusión para mí. Lo que ocurre es que aquellos otros que, bueno, en tu caso y en el de mucha gente, que cuando se enfrentan a mi arte recuerdan cosas, porque ellos también tienen capacidades, se les despiertan cuestiones. Y ese es una de las principales cualidades del arte, que despiertan cosas en los demás, y en muchos casos son este vocabulario, este lenguaje ancestral que todos tenemos dentro. Sí. Y las piedras vibran, tienen una vibración muy profunda, más que un árbol, porque es más antiguo. Una montaña cuando canta podría o morir alguien, si de verdad, claro, le vibra dentro. Porque es la esencia más antigua, o sea, es el primer reino, por así decirlo, primer reino mineral, y es el más longevo. Y, exactamente. Bueno, desde ahí, el petropicto, sobre todo desde donde lo haces tú, es sacar esa esencia que la piedra de algún modo te dice, soy esto, tengo esto, sácalo visualmente, poténcialo y que los demás lo vean, porque al ver y ser recíproco, se potencia la piedra, el elemental de la piedra y la persona también le llega. Por eso choca muchas veces tanto dentro algo de ¡guau! Me ha resonado y sí, es distinto a la pintura. Porque la piedra en sí es el lienzo, pero también está vivo. Exactamente. Y exactamente. Es alucinante lo que has comentado de que hay gente a veces que en expos o que pasan cosas o llegan a ti emocionados. Me acuerdo de mi suegra que mientras le firmabas el libro, empezó a llorar como una niña pequeñita y se le quitó el dolor que tenía aquí. Que lo recuerdo. Duró años. Y vino al stand y estuvo llorando con el hipo de como una niña pequeñita, que te entra el hipo del llanto, que no podía hablar. Y yo, tranquila, llora, suéltalo y cuando se pase, cuéntamelo, que quiero saberlo. ¿Qué ha pasado ahí? Confírmelo. Y sí, recuerdo. Fue muy bonito eso. Bueno, eso pasa mucho en las exposiciones y yo soy el primer sorprendido, porque soy un instrumento. Yo hago lo que mi pasión me lleva a hacer y luego la gente lo recibe con la capacidad que tiene también de a sí mismos de auto inspeccionarse, autoexplorarse a través del arte y de lo que ese arte les produce. Entonces, toda esta mecánica que produce el arte es mágica y a mí me maravilla paso a paso. Sí, es muy guay. Bueno, vamos a ir acabando. Tengo
Tengo, a ver, tengo apuntado. Ah, el arte de los dragones. Donde descansa Hope Sirwin, todo eso que han. Aquí tengo yo que aportar una visión, un ejercicio, un viaje que hice al interior de un volcán. No me esperaba encontrarme lo que encontré. Había, mientras bajaba por el tubo, piedras, minerales, riquezas, o sea, joyas, por así decirlo, pero que algunas incluso no se conocen todavía. No se encuentran en cuevas como encuentran el oro, la esmeralda, el rubí. Y hay algunos que sabía que aún no se nos estaba permitido, pero no por el valor que se le da en sí de dinero, en un reloj, en un anillo, sino el valor energético de lo que genera o transmite información ese cristal o como la Atlántida, ese cuarzo, esa joya, ese oro. Hay cosas que aún no conocemos que no estamos preparados. Primero por la potencia que tuviera, es como ya creo que lo comenté, la expresión de como un niño con el botón rojo, o sea, sería el caos total. O directamente se descontrolaría todo y tiene más valor esto y bueno, irían a destrozar también muchas cosas o muchas zonas que no deben ser descubiertas todavía. Y a través de eso encontré a un maestro dragón de color rojizo que se levantó, bueno, tuvimos una conversación y en un momento dado se levanta y me señala con la uña, que lo hizo con sus manos, con una magia, una energía, que escribió en la pared interna de ese volcán símbolos, un lenguaje ancestral de dragón, la escritura dragón, y contaba también una historia porque al iluminarse también creaba una especie de imágenes, holograma, o como un holograma. Lo que me contó fue, me transmitió, fue la historia desde el principio de los tiempos y la conexión del dragón con el ser humano o lo que éramos como humanoides en una antigüedad, que también los llamaban, bueno, ha habido varias humanidades desde el principio y también en otros lugares. Y me contó esa historia, que antes eran dos civilizaciones, dos seres que vivían en comunión en el planeta. Y por eso la imagen del interior donde descansa Hope Sirwin es... Cuando la vi empecé a llorar, dijo, madre mía, es exactamente igual que como yo lo he visto, lo he vivido y he conocido este tipo de información, este lenguaje. A ver si encuentro la página. Bueno, pondré la imagen. Aquí está Hope Sirwin. Imaginaos las galerías y los lugares que donde no hay fuego, aunque creamos que sí que está siempre lleno. Ellos saben canalizar de un sitio a otro como alguien que conoce su huerto y lleva el riego, el agua por ahí, pues ellos exactamente igual con el fuego. Y bueno, este es el lenguaje. Y aquí hay muchísima información, muchísima del planeta, de ese lugar, de otros tiempos, de estos, de esta raza que llaman dragón, maestros, y de otras culturas también, no solo el dragón. Hay muchísima información ahí, no solo por las joyas lo protegen, también por toda esta historia que hay aquí. ¿Cómo te llegó esto a ti, Cimelo? Sencillamente, bien, bueno, me vino por la imaginación, pero básicamente teniendo en cuenta que un dragón es un ser muy evolucionado, muy inteligente, y al serlo, obviamente la manifestación artística es una de las expresiones naturales para seres inteligentes y conscientes, ¿no? Entonces, por lo que hablamos al principio de la charla, porque saben, son conscientes del poder de un signo,
el poder de una imagen o una escultura representada perpetúa un concepto. Ese es uno de los poderes del arte. Y sobre todo en el caso de esta parte de la historia donde Job Silwin le cuenta a Kume que en ese lugar, en ese espacio, en ese antiguo volcán, todos sus ancestros, desde el inicio de su linaje, quizás miles, cientos de miles de años atrás, fueron dejando información para las generaciones venideras también, con lo cual la cultura dragón se comunicaba intergeneracionalmente de este modo, a través del arte. Esto es algo, hay cosas que es interesante que ahora las mencione, precisamente porque yo he conocido, bueno, todos vemos cuáles son las cuestiones que han dejado ciertas culturas escritas, por ejemplo, los egipcios en sus construcciones, lleno de jeroglíficos con un montón de información, los sumerios en sus tablillas de arcilla, los aztecas en sus construcciones y con sus esculturas. Pero cuando uno va a ciertos lugares en Perú, en Machu Picchu, es notable la falta de símbolos grabados en las piedras y de representaciones reconocibles como esculturas, ¿no? Todo su arte está centrado en el trabajo increíble, increíble de ensamblaje de piedras con piedras para construir paredes o cuestiones. Pero hay un arte excelso en esta en este ensamblaje. Es algo difícilmente explicable, aunque si cualquiera busca el misterio de este tipo de construcción en YouTube va a encontrar unos documentales que lo van a mostrar, aún sin ir a Perú lo van a ver, y la magia que tiene todo este arte. Sin embargo, o sea, la falta de escritura y de representaciones físicas de esculturas es notable. Esto te lleva a pensar que también es una manera de expresar su conocimiento sin tocar la cuestión del lenguaje. Es una elección. Quiero decir con esto, yo me he encontrado hablando muchas veces con chamanes de culturas de la Patagonia o de cualquier lugar en Argentina, donde ellos decían, el hombre blanco cuando llegó aquí pensó que nosotros carecíamos de escritura porque éramos ignorantes, y nos incluso pensó que éramos nómadas porque no teníamos conocimiento suficiente como para quedarnos en un lugar y generar templos o construcciones, y pensó que no teníamos templos y no teníamos construcciones, cuando en realidad ellos habitaban los templos naturales, habitaban las cuevas, habitaban lugares que nosotros ni imaginamos, y que eran nómades porque respetaban, ellos vivían en cuatro estaciones del año, en un sitio en cada estación. ¿Por qué? Porque comían las frutas de los árboles, de los arbustos, de las plantas, se alimentaban de ciertos animales y bebían ciertas aguas, y luego se iban otros meses del año a vivir a otro sitio porque querían que se restableciera el orden que ellos habían dejado, o la huella que habían dejado en el lado anterior. Entonces, al hacer todo el circuito, cuando volvían otra vez al mismo lugar, el lugar estaba totalmente restaurado por la naturaleza, con lo cual ellos tenían una voluntad de no interferir en el ciclo ecológico. El hecho de transmitir el conocimiento a través de las generaciones, por ejemplo, a través de la oralidad, de contar, es una ciencia en sí misma. Cuando tú te ves obligado a recordar lo que te cuenta tu abuela
porque te dice, tú le tendrás que contar esto a tus hijos y a tus nietos. Tu mente activa unas capacidades que si tú recurres a la escritura y tú dices, a ver, dime tu número de teléfono, y te lo dicen y tú lo apuntas, ya tu mente está diciendo, no hace falta que lo recuerdes porque lo tienes escrito. Entonces ese espacio en tu cabeza no se activa. Si a ti te dicen, recuerda este número porque se lo tendrás que contar a tus hijos sin tener la escritura a mano, tu mente activa espacios que almacenan milimétricamente y perfectamente cualquier dato que se le ponga. Hablabas antes de cómo la vibración en conjunción con otras vibraciones, como por ejemplo la poesía acompañada de la música, nosotros una canción la podemos almacenar, una canción que has cantado de niño a los 3 años, tienes 80 años y la recuerdas. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque tu cuerpo, tu mente, tu conciencia almacena estas frecuencias justamente porque tiene que almacenarlo así. Si tú tuvieras que escribir todo, automáticamente eliminas esas capacidades. Entonces, la oralidad de ciertas culturas era una elección. Esto también me lo decían ciertos chamanes. Y te voy a contar algo más, que esto es aún más sagrado. Porque nosotros estamos acostumbrados, o la arqueología está acostumbrada a hacer un análisis y un juicio de la humanidad acerca de aquellas cosas que dejaron las culturas anteriores. Las pirámides de los egipcios, o los sumerios, o los mayas, o ciertas otras culturas que dejaron cosas a través de miles de años que quedaron ahí, y decimos, bueno, esta cultura era suficientemente inteligente porque dejó hecho esto. Pero yo conozco, porque tengo, por ejemplo, un amigo que entró en contacto con una cultura de la selva amazónica entre Brasil y Perú hace algunos años, de una manera muy mágica. Y este amigo fue invitado a lugares donde esta cultura no invita a nadie. Wow. Y este amigo compartió con esta gente. Bueno, la historia es muy mágica, muy mágica. No vamos a profundizar mucho en ella, pero la cuestión es que este amigo compartió con ellos unas cuestiones muy, muy únicas. Y este conjunto de esta tribu no eran más de 40 o 50, y se habían mantenido en 40 o 50 desde hacía miles de años. Y ellos eran absolutamente nómades, iban dentro de la selva continuamente viajando en unas áreas inmensas, precisamente para no dejar huella. Y su función, o sea, lo único que llevaban era un palo, un taparrabos y un collar y alguna bolsita donde metían semillas y alguna cosita más. Por el resto no tenían nada más. Y así vivían, y así habían vivido miles y miles y miles de años. Y su... Bueno, para hablar un poco acerca de la magia de este pueblo, ellos se habían puesto en contacto con mi amigo que vivía en Buenos Aires, también una persona muy especial. En muchas ocasiones a nivel telepático. Uh-huh. A nivel telepático. Entonces su realidad, ellos la vivían en otros planos, o sea que el plano material en donde tenían su físico era un plano muy pequeñito dentro de toda su existencia. Ellos tenían mucho contacto con todos sus ancestros, con los que se habían ido de su propio poblado y se encontraban con ellos en estos otros lugares. Y entonces una de las cosas que ellos le habían comentado a mi amigo, entre miles de cosas que le comentaron, porque ellos le estaban enseñando a él esto, quizás justamente con este fin, de que lo que ellos contaban a mi amigo yo lo estuviera contando ahora a ti y a mucha gente que lo está escuchando. O sea,
a extender el conocimiento de modo mágico, ¿no? Y ellos le decían que su función principal era no dejar ninguna huella. Entonces, este concepto de elección de ciertas culturas que era pasar por el planeta sin dejar ninguna huella, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas culturas habrán pasado por este planeta con conocimientos inmensos de millones de cosas y que cuya función era no dejar ninguna huella, con lo cual nosotros no nos estamos beneficiando de su conocimiento, por un lado, pero por otro lado, solamente saber que ellos pasaron con un respeto máximo a todo el planeta y sus especies, al punto de tratar de no dejar ninguna huella, es algo que tendríamos que tener en consideración, sobre todo los arqueólogos. No sé si la arqueología oficial tiene en cuenta este tipo de cosas, con lo cual podrían datar la existencia de la humanidad hace muchísimos más años de los que lo datan, porque lo único que están datando es a través de ciertas cosas físicas que se encuentran de ciertas culturas, ¿no? Pero este es un dato muy interesante. Aquellos incluso artistas en la antigüedad que todo su arte lo hacían de un modo efímero. Hay una parte en el libro de Hadas y Dragones en la cual Kume crea arte efímero. Con hojitas genera unos patrones en los suelos y con pétalos de rosas y tal. Es arte efímero, él sabe que no va a durar, la primera brisa se va a llevar todo eso. Pero el arte está, como quien pinta un cuadro al óleo. Toda la creatividad y la inspiración está intacta. Lo único que no queda es un objeto físico que dure cientos de años, como una pintura del Renacimiento, por ejemplo, pero el concepto está. ¿A dónde va todo ese concepto? ¿Dónde permanece esa energía artística desatada por un artista efímero? Un artista de arte efímero. Eso permanece, y si somos suficientemente sutiles podemos captar eso. Toda esa sutileza, toda esa cantidad de arte, toda esa conciencia de esta gente que pasó con el máximo respeto por el planeta, que son nuestros ancestros. Yo creo que lo que nosotros, ciertos artistas, estamos percibiendo con nuestra imaginación, en gran parte es este volumen artístico que quedó en el memorial akáshico, que quedó en un banco de conocimiento abstracto, pero concreto. Y nosotros conectamos ahí para bajar, y si queremos hacer una pintura, la hacemos. Pero en muchos casos yo diría que, bueno, no en muchos casos, yo diría que en general el 99% del arte que yo percibo y que soy, o que como artista veo en mi cabeza, no lo plasmo, no tengo tiempo. Yo puedo plasmar una pintura, un dibujo de millones de posibilidades que tengo y que estoy viendo. Es como que muchas veces accedo a mi imaginación y lo que veo no es una escena, es una película. Entonces yo obtengo de esa película que veo en mi cabeza una escena, un fotograma, y mientras que lo bajo, porque el tiempo y espacio no me permite más que hacer un dibujo en 2 días o 5 días o 20 días, como en el caso de una pintura, en realidad vi millones de ideas en el entretiempo que no voy a poder plasmar nunca porque el tiempo en esta vida no me va a dar, pero están en algún espacio abstracto. Sí. Así que bueno, ese es otro concepto muy interesante de aquellos... Sí. De lo que es los artistas que no dejan huella. Sí, es maravilloso. Hay un libro acerca de... Es un gente de Australia, pero se comunican y hacen llegar a una persona, y bueno, la historia es alucinante. Lo pondré sí, aquí. Los aborígenes de Australia, sí. Ese. Las voces del desierto. Las voces del desierto, exacto. Sí, es tremendo. Es muy, muy bonito. ¡Wow! Es impresionante ese libro, sí. Y bueno, habla de esto que estás comentando también, es muy interesante e importante. Y ser conscientes sí. también de esas cosas que se dan muchas veces, aunque no se cuente,
Y no solo que no se cuenten, sino que en muchos casos, como dije antes, el hombre blanco cuando se encuentra con estas culturas dice, son ignorantes porque no tienen escritura. No tienen conocimiento porque no tienen arquitectura porque no han construido templos y no tienen inteligencia porque no han fabricado zapatos, por ejemplo. Exacto. Y dicen, nosotros somos inteligentes porque fabricamos todo esto y nosotros tenemos conocimiento porque construimos ciudades y nosotros somos inteligentes porque transmitimos nuestro conocimiento a través de la escritura. Exacto. Y descalifican lo demás. Uh-huh. Hay un lema que hace años hicimos una sesión de fotos porque quemaron todo mi hogar, toda la montaña, bueno, media ciudad. Sí, recuerdo que me contaste, sí. Pues ahí surgió una sesión fotográfica de fantasía. Nosotros hacíamos de los salvajes, que se llaman los garantes, que eran los que garantizaban la vida en la tierra. Y venían los aventureros, que era típico de el mago, la arquera, el ladrón, los típicos personajes de una partida de rol o de un libro de fantasía. Y con eso el lema era la civilización, que se conoce aquello como civilización, llama evolución a la destrucción de la vida. Y eso, bueno, ese incendio también me marcó mucho en el alma, sí, para un nuevo resurgir, despertar y consciencia. Un salto alucinante en eso también. Así sí, que fue recuerdo que me lo contabas. ¿Sí? Sí. Vale, pues fue un trauma en un momento, pero después aprendiendo, recordando, ostras, y lo que viví con los elementales ahí que se me presentaron manifestados, fue a lo largo del tiempo una experiencia, ya no un trauma que sufría. Y ahí fue un aprendizaje de muchas cosas. El bosque en sí decía, es que nosotros también somos el fuego. Vale, si tú escuchaste al bosque gritar a los elementales, es natural que hay un dolor y una pérdida, pero al mismo tiempo también somos el fuego, somos uno con él, somos todo a la vez. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay, justamente, hay un concepto que el dragón simboliza, sobre todo porque hay símbolos que, por ejemplo, aquí en Europa hay esculturas, sobre todo en ciertas casas de ciertas familias, en ciertos escudos heráldicos de familias poderosas, como que es un dragón devorando a una persona. Mm. Este símbolo, de hecho, está en el Alfa Romeo, que es un coche cuyo escudo heráldico de los Visconti tiene esta imagen. Coincide con la misma imagen de del pueblo azteca que tiene el mismo, el dragón, la serpiente emplumada, devorando a un hombre. Puede interpretarse este símbolo como que el dragón está devorando a un hombre, pero yo, después de muchos años de analizarlo, me di cuenta de que en realidad no es esa la manera que tenemos de... Con el camino, lo que llaman el viaje del héroe, o el llegar a la sabiduría. Sí, pero sobre todo, por ejemplo, el dragón, igual que el águila y en muchos aspectos, está considerado un ser guardián de unos portales de acceso a otras dimensiones que no son esta en la cual tenemos un cuerpo físico. Entonces son dimensiones de otra clase de corporización, ¿no? De donde la materia como la conocemos no existe. Entonces, para acceder a eso tenemos que pasar a través del dragón. La única manera de pasar a través, o sea, que el dragón te permita el paso, que te acompañe, que por otra parte es su deseo es que tú seas capaz de poder acceder a otras dimensiones. No es el que nos está impidiendo el paso, nos está diciendo, bueno, yo te voy a acompañar, pero para pasar por aquí, primero tienes que desapegarte de lo físico. Tú no eres tu cuerpo, ese es el mensaje. No eres tu cuerpo, no te apegues a tu cuerpo, porque tú eres algo que está
por encima de lo material. Entonces, tu cuerpo, todo lo, tus sensaciones, tu apego a lo material, tienes que demolerlo, tienes que destruirlo. Una vez que te desapegas por completo, ahí podrás acceder. Y accederás a través mío. O sea, él te está diciendo, yo me devoraré tu cuerpo, porque tu cuerpo ya no es necesario en este otro lugar. Y esa también nos está hablando de un apego al cuerpo que va más allá de la muerte incluso. Eso puede ser una trampa. De hecho, desde el punto de vista de la religión, en las religiones se apunta mucho al momento de la muerte, sí, que no quedes en un plano intermedio donde estás apegado a lo material y donde puedes interferir incluso aún con lo material, porque esa es una trampa. Puedes quedarte enrollado en esas historias y cuestiones emocionales por la eternidad, cuando en realidad lo que tienes que hacer es aprender que en el momento que te llegue esa situación, tienes que desapegarte de todo lo que era el mundo físico para poder continuar tu camino en otros planos. Entonces el dragón, claro, el dragón en su simbolismo en muchos cuentos de hadas, en muchas mitologías, cumple esa función. Él es interdimensional, él puede estar aquí y en otras dimensiones porque él habita multidimensiones. Entonces él nos invita, si queremos hacer el conocimiento en esta, durante la vida, de acceder a otras dimensiones, pero lo principal es desapegarte de tu cuerpo, y él te ayuda a desapegarte en esa. O sea que el símbolo que acabo de describir no está representando que el dragón se come un hombre, sino que está representando todo esto otro, ¿no? Sí. Y es yo también he profundizado en eso, también por mi amigo de México. Todas las culturas, las representaciones y el simbolismo de alguien tragándose a alguien, que representa también ese trascender a otro lugar, dejar lo que tienes. Bueno, ya lo dijo un maestro, coge tu cruz y déjalo todo y sígueme. Déjalo todo. Es que no hace falta. Y también claro, es muy metafórico y muy espiritual. Y quien lo lea al pie de la letra, pues leerá eso tal cual, como la gente pasa. Pero entiende lo que puede. Claro, y va mucho más allá. Es mucho más profundo y hermoso que todo eso. Para finalizar, si quieres, pues comentar algo de la película del Abrazo del Dragón que se grabó ahí en tu hogar. Bien. Que tiene mucho que ver con tu obra y con toda esa energía y esa magia. Sí. Bueno, la experiencia de la película que se grabó aquí en casa es un proyecto de mi amigo Víctor Brosa, muy conocido por mucha gente que a través de sus vídeos tiene la posibilidad de entender, de autoconocerse y de entender muchísimas de las aptitudes, de las ventajas que tiene el arte utilizado como herramienta de autoconocimiento. Víctor acentúa, siendo un artista, un pintor, él también de toda la vida, un gran, gran artista plástico, él es un gran conocedor de todo el trabajo que hace el arte, y él lo denomina arte ritual a esta faceta de su trabajo, para ayudar a que la gente, otros, se autoconozcan a través del arte. Bueno, es la tercera película de Víctor Brosa, en este caso con David Layton, un gran personaje, un gran artista también. Entonces, el concepto de la idea de, o sea, la idea de Víctor era una película en la cual la energía dragón, desde un punto de vista, desde un concepto más psicológico, cómo afecta en las personas, porque el dragón en sí tiene un montón de facetas. Hay una faceta que, como portador del fuego o portador de energías muy poderosas de la naturaleza, están dentro de nosotros, forma parte de nuestra propia esencia. Incluso el dragón es nuestra kundalini, ¿sí? Es nuestra energía electromagnética
que según los orientales, los indios y otras razas, es lo que maneja nuestra complejidad de estructura energética física, ¿no? Y el dragón es el que, siendo el portador del fuego, es el que en nuestra espina central, que es nuestra kundalini, es el que maneja la función esta de comunicación neuronal, de pulsos electromagnéticos que circula de en todo nuestro organismo por esta columna. Entonces, simbólicamente o no tan simbólicamente, sino energéticamente, nosotros tenemos el dragón dentro, y psicológicamente ya hubo muchos psicólogos que hacían referencia al dragón como una parte nuestra, una parte oscura o una parte de la naturaleza o los instintos, llamémosle como queramos, que debemos abrazar para poder resolver ciertas cosas, ciertos traumas, ciertos bloqueos que quedan atrapados, generándonos turbulencias, justamente porque no fluimos en la naturaleza, no fluimos tan naturalmente como debiéramos. Entonces, en esta película, Víctor y David apuntan a este concepto dentro de nosotros mismos, de nuestra psicología, y cómo dentro de una familia este tipo de bloqueos o cuestiones interfieren en las relaciones, ¿no? de los participantes de la familia. Entonces, la película tiene ese nudo como objeto, como historia central, pero también tiene toda una parte, porque la protagonista principal, que es Miriam Díaz-Aroca, representa a un artista que pinta dragones y pinta estos mundos fantásticos, que bueno, son mis pinturas. Víctor hace referencia a que, bueno, que la película es como un homenaje a mi obra, y se lo agradezco infinitamente cuando él dice eso. Entonces, mis pinturas están muy presentes, por eso se grabó aquí en casa, porque se grabó en el lugar donde yo pinto y con las pinturas que yo hago. Entonces, se muestran mis pinturas a través de los ojos y las manos de la protagonista, que es Miriam Díaz-Aroca. La otra protagonista es mi hija Liz, que es una artista 100% en muchos aspectos, y hace el papel de la sobrina de la pintora, de Miriam, y es bailarina. Mi hija en la realidad es bailarina y expresa con su cuerpo todo el arte, y etc. Entonces, gran parte de la película se ven escenas donde ella se manifiesta a través de la danza. Incluso hay un juego de que ella interpreta las pinturas de su tía a través de la danza, y interpreta la energía dragón. Entonces se habla mucho de la energía dragón, del dragón en sí, de los seres multidimensionales que tanto le apasionan a la pintora. Así que bueno, por eso, porque mi hija, bueno, y mi hijo Ángelo es el trabajó como cámara y está trabajando en la edición también junto con Víctor, que también está haciendo edición, post edición de la película. Entonces, como todo, y mi mujer también participó en todo lo en un montón de otras cuestiones, así que como toda la familia estaba involucrada, tenía mucho sentido que la película se rodara en casa, y eso es lo que la gente va a ver cuando la película se estrene. El abrazo del dragón es el nombre de la película. Supongo que en, no sé, 6-7 meses más estará lista, 5 tal vez, esto ya lo anunciaremos. Sí, va muy rápido todo, ¿eh? Yo lo sentía muy rápido. Además, sobre todo vi una escena de casa que hay dos arcos con escamas. Sí. Son puertas, Ciruelo, me da igual que me digas que no. Así es. Y tal y como lo vi, dije, uff, y vi a Hopsilwin atravesar, asomarse. Sí. Y se vuelven acá. Digo, se puede aprender a cruzar, a entrar, no solo ellos salir. Y sé que son dos puertas. No sé si tienes dos.
Sí, hay varias cosas. De hecho, uno de esos portales lo terminé hace pocos meses, porque bueno, una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida fue construir esta propia casa con mis propias manos durante 20 y pico de años, que lo estamos haciendo con mi mujer, que arrancamos solos, y fue, no era el propósito al principio cuando compramos esta parcela de terreno, no era ese el concepto, pero a medida que fuimos avanzando hace, ya digo, hace 20 y pico de años, empecé a poner ladrillo sobre ladrillo y acabé construyendo la casa entera con ayudas de algunos asistentes, pero prácticamente debo decir que la hicimos entre mi mujer, yo y algún asistente, con mi dirección y mi diseño. Entonces, bueno, justamente esta que tú dices, que es este arco con escamas, siempre tienen un propósito, como cualquiera de mis pinturas. Cuando yo lo hago y lo visualizo, tienen un propósito y una intención dentro. Y esa es la intención. Esta casa tiene la intención que tiene cualquiera de mis obras de arte, que es ser un portal entre los otros mundos y este, que la gente que los ve como público pueda acceder a este ida y vuelta en tres dimensiones. Y lo que te decía del último es un puente que hice de hormigón, que de hecho puse 6 toneladas de hormigón. Es una escultura medio gigante que puse en el jardín y la casa. Y es un arco y es un portal. Precisamente esa fue la función principal, ser un puente, ser un portal. Cualquiera que atraviesa por debajo de eso entra a una dimensión de abstracción o en contacto con la naturaleza. Ve Conexión. como quien ve a través de los ojos de Tolmec, sería un poco el concepto. Wow. Sí. Wow. Bueno, algún día tienes que venir y verlo con tus propios ojos. Estás Y invitada en cualquier momento. muchísimas gracias, un honor. Será un placer, será un placer. Sobre todo el sentir qué hay, qué veo, porque sé que se van a dar muchas cosas ahí con tanta potencia, porque el dragón es potencia en sí mismo. Por eso tiene Sí. ese cuerpo tan grande y tan fuerte para soportar la potencia del ser. Siempre digo que Así es es. como una bombilla el cuerpo y la potencia que entra es la que puede soportar. Si no la soporta, que es de más vatios, ¡plaf! Sí, Y para así mí el es. dragón es así porque dentro ya es así. Sí, Es muy, coincido. muy fuerte. Vale, pues ya quedaremos Sí. cuando surja, cuando deseéis y bueno, cuando salga el momento. Yo encantadísima de visitar tu hogar, ese espacio que lo considero sagrado, porque de lo que he percibido de vosotros, estando con vosotros, la primera vez que os vi, lo voy a confesar. Cuando yo hablaba del cuadro y no podía parar de mirar a José Wynn y el paisaje. Y Dark Surion también lo tenías. Y pasaba de un dragón a otro o algunos que tenías por la mesa. Te miraba a ti y a los demás porque estaba hablando con vosotros, pero me absorbía. O sea, me hechizaba la pintura en sí. Entonces estaba más enfocada en la pintura y yo hablaba, hablaba, pero sabía que era desde algo muy profundo. Aún así, la energía que me transmitíais como familia, como conjunto, como nido. La energía fue, para explicarlo visualmente, como si te sumergieras en el mar, no muy profundo, pero donde ya hay algas que van a un mismo compás, lleno de armonía con el agua, que es la misma melodía, al fin y al cabo, se mueven así, todos por igual. Pues cada uno sería una plantita de esas y todos en conjunto sois armonía, sois una familia que estáis muy unida, muy en paz y muy armónica. Y veía ese bienestar que estás en esa ingravidez que te causa estar bajo el agua, que dices, ¡guau! Aquí no pasa nada malo, se está muy bien. Para mí eso, visualmente, por explicarlo de algún modo, es la familia Ciruelo. Sí, de hecho es así como lo dices. Yo creo que mi mayor obra de arte en la vida fue crear esta familia junto con mi compañera Daniela, que en sí mismo es una obra de arte. Uno tiene que crear sus relaciones
con los seres humanos que tiene a su alrededor, ya sea sus padres, sus tíos, sus vecinos, sus hijos o con quien sea, con el mismo cariño con el que crea una obra de arte y puede lograr hacer una obra de arte de las relaciones. Y nuestra familia es eso, somos todos muy artistas, somos todos muy, muy caseros, somos todos muy de familia. Y eso es lo que nos potencia a cada uno de nosotros. Yo debo gran parte de mi éxito, entre comillas, artístico, a tener esta familia, a esta unidad que generamos. Así que sí, lo que viste es muy cierto, muy... Me alegro, lo he transmitido también, que te ha llegado. Vale. Sí, gracias. Pues bueno, para terminar, sé que se dieron muchos puntitos mágicos durante el rodaje, porque Miriam también me ha ido comentando, sí. Y David. Y bueno, que tengo muchas ganas de verla. Yo aporté 3 veces también al Verkami para apoyar. ¡Wow! Muchas gracias. Y mientras podía, unas veces más, otras menos, pero sí, varias veces. Y con toda mi ilusión de quiero que haya algo mío también, aportar y apoyar ahí, pero por la ilusión que tenía, como si fuera mío, ¿eh? Lo vivía, ¡guau, qué ilusión! Y tengo muchas ganas de verla ya. Muchas gracias, sí, yo también sé que van a ser hay unas ideas para generar unas escenas así fantasy, de con efectos especiales, que mi hijo maneja muy bien ciertas herramientas, y va a ser una película visualmente muy, muy fantasy, muy bella, muy, que ya de por sí, por la belleza de las imágenes y la danza y la música, ya de por sí se convierte en un portal, además de todo el concepto del guión de Víctor Brosa. Sí, entonces, y el concepto en sí de película, como bien dices, de Víctor, de hacerla con los recursos mínimos que contemos este grupo de gente, ayudados con gente como tú a través de un Verkami, de un crowdfunding, de una posibilidad de hacer donativos a través de ciertos amigos o personas que lo sientan para pagar mínimamente los gastos, y luego la película ponerla gratuitamente en internet, por ejemplo. Sí. Ese es un concepto muy ancestral. Es un concepto muy de las culturas ancestrales, donde en muchísimas culturas no existía el dinero ni el intercambio a través de un sistema económico que tiene sus inconvenientes, hoy en día los vemos. Tenía una relación de intercambio mucho más natural, más orgánico. Este concepto... Recoger y hacer desde donde soy y sé, con más gente que pueden aportar a crecer, y después ofrecerlo. Ofrecerlo, exacto. Ese concepto es el que más me apasiona. Sí, de este concepto y de muchos otros, porque creo que el arte tiene esa, sobre todo ese mecanismo me está llegando, ¿no? Es que yo canalizo a veces, aunque no tenga el canal abierto. Y sí, que lo tendrás, claro que y sí. Va a llegar muy profundamente como ayuda a muchas personas, a muchísimas. Sobre todo hay mucha tristeza ahora. Sí. Mucha gente despierta ya, muy potente. Mucha gente ya ilusionada con el camino, ¡buah! He despertado, en el despertar real como seres humanos, pero aún hay mucha, mucha pena o mucha cohibición, mucha tristeza ahí, y sé que la peli va, yo la voy a repartir desde donde pueda, cuanto pueda, así que por mi parte, desde donde sé y puedo, también voy a, después cuando ya esté hecha, también a que salga más, a que llegue a más. Así que estoy encantadísima con eso. Wow. Sí, perdón por haberte cortado, tenía que decir. Muchas gracias por esa visión que has tenido. Sí, ese es un poco el concepto de todos nosotros. Ojalá que ayude a gente y que lleve un poco de color, de visión, de belleza y de fuerza. Para que pueda fuerza y conocimiento a los que puedan entender de qué va la peli, pero justamente una compensación a todo este periodo que estuvimos pasando, que mucha gente lo interpreta
con dolor y con, ¿no? con cuestiones más oscuras, pero bueno, en todo, siempre de que vemos donde hay oscuridad, hay mucha luz también. Siempre. Las dos cosas van. Y la primera luz eres tú. Exactamente. Así que bueno, si la película viene a suplir esta magia y luz y color y conocimiento, ahí estamos cumpliendo. Qué alegría, qué alegría. Me dio que justo conocía a ti, conocía a la familia, se iba a hacer en tu casa, conocía a Miriam, digo, madre mía, lo que se está juntando. Sí. Después David Parcerisa, digo, no me lo puedo creer. Sí, qué realmente. Todo. Sí, fue increíble. Es un poco lo que hablábamos antes, cuando tú estás centrado en el arte, todo lo demás es sincronía. Sí, y llega. Es magia. Y ayuda. Y llega todo. Yo veía como a veces remolinos que se abrían y llegaban ayuda. Y ayuda, y venga a abrirse. Sí. Y venga a abrirse todo muy fácil, todo muy sencillo. Y se daba la magia. Eso es lo que sentía mediante grababais. Sí, sí. Y bueno, para aportar algo que me hace ilusión también por mí, ¿qué pasó con esa mantis religiosa? Ah, apareció una tarde que estábamos todos reunidos precisamente, creo que estábamos cenando, y apareció en el cristal donde estábamos en el salón, y entonces creo que la vio mi hija, y salió y la vio, estaba volando. Cuando nos llamó la atención porque estaba volando justamente detrás del cristal y con sus enormes alas, no, nos llamó la atención porque parecía un hada, parecía una cosa fuera de este mundo, ¿no? Y cuando miramos justo bien, ella, como en el libro. Claro, claro, por eso es increíble. Y cuando salió y la vio, dijo, no, es una mantis y tal, y entonces luego la miramos todos y la vimos tan, tan bella. Este animal es tan enigmático, porque que se le llama la mantis religiosa porque tiene sus manitos que las pone así y parece que estuviera rezando, que de hecho eso ya de por sí es muy llamativo, ¿no? En este pequeño animal, en este pequeño ser. Entonces ocurrió que al otro día tú y Miriam, bueno, ella te contó un poco que habíamos tenido esta experiencia, sí. Y tú nos hiciste un análisis de lo que podría ser la presencia de este animalito en este momento, ¿no? Que dijiste, y la leyó, Miriam leyó ante todos lo que tú nos habías escrito, y todos sentimos que sí, que era así. Obviamente las cosas no son casuales, y como hablábamos recién, todas las sincronicidades se dan de algún modo, y tú nos ayudaste en ese momento a analizar, a interpretar la presencia de la mantis en el grupo. Es muy, fue mágica, muy mágico. Es muy mágico. Sí. Ese animal tiene mucho que ver con portales, con el mundo de las hadas, el mundo elemental, sí. y también, aunque no lo parezca, con la libélula. Claro. También tiene mucho que ver con la transformación interior. Entonces, sí. La libélula en inglés se llama dragonfly en sí. Dragonfly. Está todo conectado, lo que me estaba contando Miriam. Y después lo que yo aporté en audio, porque era muy largo de escribir, y fue wow. Fue muy especial para mí vivirlo desde otro modo, desde otro lado, el estar ahí de algún modo y apoyar desde donde podía. Así que wow, yo lo he vivido muy mágico también, aunque no haya estado presente. Y wow, con muchas ganas de verla. Muchos besitos a todo el equipo, a tu familia, a Víctor, a David, a Miriam y al otro David. Y bueno, y a David Parcerisa, madre mía, cuántos David se unieron ahí. Sí. Un montón de Davids, muchos Davids. Sí, sí, el que venció el Goliat, por obstáculos que se presentaran, ahí estaban los Davids. Exactamente. Así que si quieres dar algún mensaje al canal o a las personas para finalizar. No, bueno, este mismo mensaje que ya habíamos hablado, que es cuando tú estás centrado, cuando trabajas con pasión, cuando te conviertes en artista, el universo responde, el universo se convierte en una sincronía, en una sinfonía de casualidades que nos favorecen. O sea, había una frase que la decía
mi amigo Paulo Coelho, con el que tuve una relación muy interesante, y él decía, el universo conspira para ayudarte. Eso es lo que le ocurre a los artistas. Sí, y sobre todo cuando dejas que fluyan las cosas. No dejarte ir y no hacer caso, no hacer nada. Que eso también lo tergiversa mucho de, bueno, pues si fluye para mí, ¿qué? Y claro, no hacer nada, no, no. Está con la acción también. El movimiento físico con lo masculino, lo femenino, pero el cerebro también, exacto, la creatividad con la acción, el hacer, exacto, también. Y así es, exacto, eso, una sincronicidad que se unen todos los planos en sí. Sí, y eso, la así vida es. Es magia. La vida es magia. Así es. Ay, bueno, así que fluir. Sí, pues muchísimas gracias, Ciruelo. Muchas gracias, muchas gracias a ti. A todo el mundo también. Gracias, Ciruelo. Gracias a ti, Recóndita. Gracias, de verdad. Un placer, un honor. Como maestro también, para mí eres un gran maestro de muchas cosas. Y también gracias a tus maestros dragones por querer también estar presentes en nuestra dimensión. Y bueno, lo dejamos aquí por hoy. Todo un placer y espero que te haya gustado compartir a ti también este ratito. Me encantó. Me encantó poder hablar de lo que hablamos. Gracias. Yo también, gracias, me he sentido muy cómoda, muy a gusto y con ciertos puntos que había que hablar, que mucha gente no llega hasta ahí o no llega a más de la obra, que ya en sí es muchísimo, pero lo que hay detrás, que genera todo eso también y que transmite. Así que muchas gracias de nuevo. Así es. Y muchos besitos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.